¿Qué tal, afición deportiva ecuatoriana y mundial? Este es su canal MDP TV, Momentos Deportivos CC, y estamos listos ya, prestos para llevarles las incidencias, el desarrollo y el postpartido entre Atlético Goianiense y Liga de Quito. Partido válido por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Soy Jimmy Escalante, y le vamos a llevar en conjunto con Ángel Oliveira y, por supuesto, en la narración de Franklin Bacasela, este partido muy importante para las aspiraciones del cuadro de Liga de Quito. Así que los invitamos a que se unan a nosotros, que les den like a la transmisión y, por supuesto, puedan también disfrutar las incidencias de este partido con nosotros. Le damos la bienvenida en este momento a Ángel Oliveira. Ángel, bienvenido. El país te escucha. Así es, Jimmy. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, querido público ecuatoriano y del mundo. Bueno, aquí con ansias de que comience el partido de ambas escuadras, tanto brasileñas como ecuatorianas, el Atlético Goianense con la Liga de Quito. Tenemos bastante información que brindarles a nuestro público oyente y a nuestros internautas que nos escuchan a través de las redes sociales de MDP y Fronteras Deportivas. Bueno, como ya lo dijo Jimmy, la narración va a estar a cargo de Franklin Bacasela, comentarios aquí a cargo de Jimmy y de mi persona aquí por cuarta vez consecutiva compartiendo con ustedes, queridos internautas. Bueno, vamos a darle a este partido que promete y bastante. Sobre los papeles, sobre el periódico, tanta tinta se ha gastado a lo largo de las semanas prometiendo que este partido iba a tener goles. Por el momento, Jimmy y mi persona estamos reaccionando a la Universidad Católica La Calera. Van 88 minutos de partido, marcador 0-0, un partido que ha estado tibio por ambas escuadras. Así es, muy tibio, porque prácticamente el cuadro de la Universidad Católica tiene muchos inconvenientes todavía en lo que es andamiaje futbolístico, y prácticamente ahora está, sí, prácticamente consiguiendo un empate en este momento para sus aspiraciones de seguir en la Copa Sudamericana. Ya, va, para la mano, Carlos Rivera, para la mano. No te dio nada más porque estás en el otro lado. Bueno, así es, señores. Entonces vamos a disfrutar de este partido de entre Atlético Goianiense y Liga de Quito, ¿sí? Así que los invitamos a que disfruten con nosotros de esta transmisión. Así que también ya tenemos listas las alineaciones, según veo, ¿no? Tenemos listas las alineaciones. Sí, aquí tengo justamente en mis manos la alineación de Atlético Goianense, dirigido por Lauser Filho, el estratega brasileño. Y acá por parte de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, dirigida por Pablo Marini, ambas escuadras se medirán para ver quién se quedan con los primeros tres puntos de este grupo tan reñido que tiene la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Así, entonces vamos de una vez a la pantalla 2. Ya estamos en pantalla 2. Sí, ya estamos. Entonces vamos a prácticamente a dar las alineaciones para este partido, porque se viene minutos este partido. Pueden dejar los partidos, antes de la alineación de los partidos, porque ya lo tenemos listo en este momento. Repasemos algunos resultados de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores que están efectuados en estos momentos. Así es, Jimmy, ahorita estoy buscando los resultados que se han dado en ambas competiciones. Bueno, vamos con la Conmebol Libertadores. Fase de grupo, jornada 1, hoy 5 de abril. Por el momento, 3 partidos se están jugando. Los 3 están ya en los últimos peldaños, jugando los 90 más centavitos que haya agregado el juez central. Tenemos que el Caracas está empatando a 0 con el Atlético Paranaense. Ojo, Caracas, que se le está plantando fuerte a un rival grande brasileño, y que fue campeón de la última Conmebol Sudamericana. Y bueno, también tenemos que el Colón, el santafesino, el conjunto carbonero, le está ganando al Peñarol 2-1. Vamos a ver qué sucede en los demás minutos de adición. El Club Olimpia y Cerro Porteño, clásico paraguayo, se está yendo 0-0, está finalizando 0-0.
y esos son los tres partidos de la primera jornada de la Conmebol Libertadores. Por parte de la Conmebol Sudamericana, también tres partidos se están disputando. Banfield de Argentina le está ganando 1-0 al Santos de Fabián Busto. Fabián Busto que todavía sigue tibio el conjunto de Fabián Busto. No tiene ese revulsivo, por más que a Banfield le hayan expulsado un hombre al minuto 87 a Nicolás Domingo. No levanta cabeza el Santos y sigue perdiendo 1-0 en el 90+3. Tenemos la Universidad Católica 0, Unión Deportiva La Calera 0, minuto 91, ha adicionado 4 minutos en el partido. Y como último partido tenemos al Ceará contra el Rojo. Contra el Independiente de Avellaneda. Ambos, esta escuadra que tiene un duelo directo con Racing Club de Avellaneda, con la Academia. Están en el minuto 90 y el Rojo está perdiendo 2-1 ante el Ceará. Así estamos, Jimmy, en el marco continental. Así es. Luego de eso tenemos más partidos hoy, porque prácticamente es una jornada de martes futbolística. También tenemos tres partidos en la Copa Libertadores que se jugarán en simultáneo. Y por supuesto también habrán dos partidos de Copa Sudamericana, uno de ellos que vamos a transmitir nosotros. A las 19:30 estará el partido también, tendremos el minuto a minuto de ese partido entre Owen Reilly de Bolivia y Corinthians brasileño, 19:30. También tendremos Deportivo Cali de Colombia frente al Boca Juniors, este es por Copa Libertadores, estos dos partidos, ¿sí? 19:30, y a las 20 horas Sporting Cristal de Perú frente al Flamengo de Brasil. Este empieza media hora después de estos dos partidos. Estos tres partidos válidos por la Copa Libertadores 2022. Y por la Sudamericana tendremos los partidos entre Atlético Goianiense de Brasil, ¿sí? Que se juega en su estadio, frente al Liga Quito, y también tendremos el partido del minuto a minuto de Everton de Chile frente al Wisterman de Bolivia. Le damos la cordial bienvenida en este momento a Franklin Bacasela. Franklin, el Ecuador y el mundo te escucha, bienvenido. Hola amigas, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer, aquí con unas pequeñas dificultades tecnológicas y tocó al tercer intento, el tío Jimmy me dejó entrar a la reunión, por lo cual, bueno, le agradezco mucho. Un gran saludo para Ángel, un gran saludo para Jimmy, un gran saludo para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar junto a nosotros. Debuta Liga Deportiva Universitaria en la Copa Sudamericana tras la pésima actuación que tuvo el otro día ante el Club Sport de Emelec en el estadio George Capwell. Por consiguiente, derrota 2-0 del equipo Albo. Hoy querrá reivindicarse, algunas novedades en el equipo de Pablo Marini, alguna que termina llamando la atención. Ya tenemos alineaciones confirmadas, ya sabemos quién será el cuerpo arbitral, ya está todo listo. El equipo brasileño también allí haciendo las labores precompetitivas. Y en instantes se vendrá el debut de Atlético Goianiense y de Liga Deportiva Universitaria en esta Copa Conmebol Sudamericana 2022. Así es, Jimmy. Bueno, gracias a vos por estar aquí con nosotros. Tener tu relato aquí nos llena de satisfacción. Es como una melodía a nuestros oídos y al de nuestros queridos oyentes. Bueno, acá un dato al cual acotar a lo que dijo Jimmy, que íbamos a estar con el minuto a minuto del partido de Always Ready contra el Corinthians. Y cabe mencionar, el equipo boliviano, el Always Ready, juega en una ciudad llamada El Alto, que está a pocos kilómetros de la capital, La Paz. Y quieren saber qué elevación tiene El Alto, y van a sufrir los brasileños, ¿eh? El Alto, por elevación, tiene 4.150 metros sobre el nivel del mar. Toma eso. Va a sufrir en el territorio del Alto. Bueno, de hecho, el Always Ready hizo una interesante actuación en la pasada Libertadores. Le ganó al Inter de Porto Alegre. Así es, le ganó al Internacional, que en aquel entonces dirigió un conocido nuestro, Miguel Ángel Ramírez. Increíble, ¿no? ¿Cuánto altura tiene La Paz? Yo me quedo puesto en 3.500, ¿no? La Paz 577.
metros ya, sobre el nivel. Entonces estamos hablando de que esta vez no es el techo de La Paz, sino prácticamente el rascacielos de Bolivia, porque 4100 años, ahí hasta los pulmones te piden aire, los pulmones, ñaño, y eso que los pulmones respiran. Pero bueno, ahí ese partido va a estar. Y atención, cuéntame. Sí, atención que en La Paz tiene alrededor de 3625 metros sobre el nivel del mar, pero Emelec mañana se va a enfrentar contra Independiente Petrolero y se va a enfrentar contra este equipo recién debutante en la Conmebol Libertadores en la ciudad de Sucre, que es la capital de Bolivia, pero es la sede de gobierno y está a 2810 metros sobre el nivel del mar, cosa que Emelec ya está acostumbrado porque le ha tocado jugar en Ambato, en Quito, que están casi que a la misma altura. Bueno, de hecho, en el equipo del Orway Ready juegan algunas figuras bastante conocidas a nivel continental. Por ejemplo, Juan Carlos Arce, gran jugador, gran delantero boliviano, que en la selección suele hacer dupla con Moreno Martins, ha marcado varios goles, ha tenido actuaciones muy importantes. También está, por ejemplo, Chumacero, el famoso Chumas Tiger, hombre que fue en su momento estrella del The Strongest, también pasó por el Puebla, actuaciones también interesantes en la selección. Y también, ¿se acuerdan alguna vez, amigos, que hubo una polémica grande porque Bolivia, la selección de Bolivia, había hecho actuar a un jugador que no podía, que tenía un impedimento en las eliminatorias pasadas, y que luego Chile hizo el reclamo por ese partido y el TAS le dio la victoria? ¿Se acuerdan? Sí, por supuesto, claro. El jugador no recuerdo el nombre. Bueno, pero es Nelson Cabrera. Nelson Cabrera hoy juega en el Always Ready y de hecho va a salir de titular. Ojalá que no le ponga alineación indebida al pobre Always Ready. No, ya creo que la lección al señor Cabrera ya le debe de haber quedado muy aprendida. Sí, bueno, a quien... Quienes lo deben querer mucho a Nelson Cabrera deben ser los amigos de Perú, porque gracias a ese reclamo es que tuvieron de tener una derrota, pasaron a tener una victoria, le sacaron 6-6 a Bolivia y al final terminaron clasificando al repechaje y después y a la Copa del Mundo. Chile se quedó fuera, claro. Que por reclamar puntos se quedó fuera y se lo dio a su asiduo rival, que es la selección peruana. Bueno, Ángel, Jimmy, ¿qué les parece si vamos con las alineaciones que ya están confirmadas? Vamos a reiterarlas. Vamos. El Atlético Goianiense, el equipo brasileño, el equipo de Goiânia, forma el día de hoy con Luan Poli en el arco, el número 1. En defensa, 4 hombres. Por derecha, Dudu Santos, el 2. Por el medio, en la saga central, Wanderson, el 3. Junto a él, Edson, el número 15. Y por izquierda estará corriendo Jefferson con el número 16. En la mitad de la cancha, como cabeza de área, se ubicará Baralias con el número 5. A su lado derecho, Marlon Freitas con el número 8. Capitán él, de este equipo brasileño. A su lado izquierdo estará Shailon con el número 7. Y en delantera, 3 hombres. Por derecha, Leo Pereira, el 11. Por izquierda, Jorginho, el 10. Y por el medio, Wellington Rato, el número 20. Este es el equipo dueño de casa. Ángel, Jimmy. Así es, Jimmy. Bueno, interesante las alineaciones. Bueno, nadie va a regalar nada. Es un partido en el cual ambas escuadras debutan, ambas, por ejemplo, la Liga Deportiva Universitaria de Quito es un histórico, es un viejo conocido en el marco de la Conmebol Sudamericana, campeón, en una ocasión la cual le costó ganar su segunda Recopa Sudamericana y quedando bien en el marco continental con aquella plantilla llena de estrellas que a la postre llegaron algunos jugadores a ser seleccionados por, en esas épocas, por el profesor que actualmente creo que dirige a las inferiores de Bolivia, Sixto Bisuete. Sí, señor. Amigos y amigas, mientras tanto,
Liga Deportiva Universitaria, el equipo ecuatoriano, forma de la siguiente manera. En el arco, el número uno, Gonzalo Falcón. En defensa, por derecha, estará corriendo Andrés López con el número 25. La zaga central estará integrada por Franklin Guerra, el 15. Junto a él estará Luis Caicedo con el número 4. Y por la izquierda, Cristian Cruz, el 20. Presumiblemente en el medio campo se estará ubicando como cabeza de área Moisés Corozo con el número 24, a sus costados con el número 18 y capitán Ezequiel Piovi, con el número 23 Joao Ortiz, por la izquierda con el número 8 Alexander Alvarado, por la derecha con el número 29 Adolfo Muñoz y como punta de lanza el número 7 Tomás Molina. Así forma Liga, Jimmy. Así es. El Goianiense te va a poner un 4-3-3 y prácticamente Liga quiere poner un 4-3-1, pero lo veo más un 4-3-3. La pregunta del millón, porque esta es la prueba de fuego para Marín. ¿Podrá, en este caso, Liga mantener un ritmo de 90 minutos con lo que te quiere proponer el cuadro de Goianiense? Se ve un equipo bastante, bastante organizado, pero poco lo hemos visto jugar. Por eso, para mí, es la primera vez que voy a ver también jugar a este equipo Goianiense. Pero voy a estar siempre pendiente de lo que quiera proponer este 4-3-3, porque si desde el minuto que arranque este partido empieza la presión alta del cuadro brasileño, Liga la va a tener complicado, porque ese es el defecto que tiene Liga actualmente. Se queda mucho en lo que es presión alta y ahí salen los errores. Entonces, hoy Liga tiene un partido muy importante. El partido que tuvo el día viernes contra Emelec prácticamente fue una prueba de fuego. Y hoy prácticamente vamos a ver si Marini logra imponer su fútbol, porque ya sus hinchas lo están prácticamente presionando. En cualquier transmisión que vea que tenga que ver con Liga de Quito, sus hinchas le dicen fuera. Entonces hoy va a ser un partido muy importante para las aspiraciones de Marini, Franklin y Ángel. Bueno, de hecho, el Atlético Goianiense la temporada pasada terminó en el Brasileirão en el décimo lugar, muy lejos de la zona de descenso, ¿sí? Entonces, bueno, de hecho, estuvo de hecho tan cerca de la zona de descenso como del título, ¿eh? Así que una campaña más que meritoria de este equipo, que no es habitual en estas competiciones internacionales, pero que, por supuesto, tiene un respaldo popular muy, muy, muy interesante. De hecho, terminó justo detrás de un grandísimo equipo del continente como el Internacional de Porto Alegre. Y de hecho terminó por delante del actual campeón de esta competición, el Atlético Paranaense. Así que es un equipo interesante, es un equipo de cuidado, este Atlético Goianiense, amigos y amigas. Mientras que Liga Deportiva Universitaria, la temporada pasada terminó en el sexto lugar en la Liga Pro, en la tabla general. Una actuación sin duda decepcionante del equipo albo. Entonces, pues, querrá reivindicar, al menos también, por supuesto, a nivel internacional, a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional, ya que venía Liga de jugar por 3 ediciones seguidas la Libertadores. Esta vez no se clasificó, esta vez está como cabeza de grupo en la Sudamericana, en esta zona que comparte con Deportes Antofagasta de Chile y con Defensa y Justicia de Argentina, otro campeón de esta competición, otro y reciente campeón, de hecho. Así es, el Defensa y Justicia, reciente campeón de la Conmebol Sudamericana, también fue campeón de la Conmebol Recopa. Imponiéndose ante el Palmeiras por la tanda de penaltis. Bueno, la situación de Liga de Quito en este momento, si no gana en este partido el señor Marini, la situación que tiene Liga de Quito es crítica. ¿Qué es lo que tiene que hacer Pablo Marini? Empatar. Empatando el partido y haciendo un buen juego vistoso, es verdad que viene con bastantes falencias de cara a este partido, como lo que fue el día viernes el partido contra el Club Sport Emelec. Y empatar este partido con un juego vistoso, con un juego bonito que convenza a los hinchas, pueda que todavía siga la permanencia del señor Pablo Marini. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este partido. Tenemos a ambas escuadras calentando por el momento, la grada parcialmente llena. Vamos a ver al pasar de los minutos
qué es lo que sucede en el terreno de juego. Ahí están los jugadores hidratándose, lo vemos a Alvarado, el hombre que posiblemente pueda marcar la diferencia. Y como ya dije, este partido promete y mucho. Se ha gastado tanta tinta y vamos a ver qué resulta lo que se ha hablado sobre en la semana, en las distintas emisoras, en las distintas televisoras. Vamos a ver si es que es realidad que este partido promete goles, promete juego vistoso, y vamos a ver si es que también Pablo Marini sigue en Liga de Quito después de este encuentro. Bueno, amigos, amigas, también les cuento que hace instantes terminó el partido en el Estadio Olímpico Atahualpa. Universidad Católica no pudo en condición de local y se dio puntos valiosos, empatando 0-0 ante el equipo chileno de Unión La Calera. Así que un arranque no del todo auspicioso para el equipo de Rondelli, que parecía que venía iniciando de excelente manera, pero se ha ido desinflando y ha ido obteniendo una serie de resultados auspiciosos, no precisamente que inviten a soñar al equipo color cielo quiteño. Les cuento también, amigos, que el otro partido de este grupo de la Copa Sudamericana, que es el grupo F, se estará jugando el día de mañana 6 de abril a las 19:30 de territorio ecuatoriano, cuando el Club de Deportes Antofagasta reciba al equipo de Defensa y Justicia. Respecto del otro equipo ecuatoriano que está presente en esta Sudamericana, me refiero al equipo del Barcelona Sporting Club. El día jueves 7 de abril, 19:30, estará viéndose las caras en condición de local ante el Montevideo Wanderers, mientras que otro equipo clasificado que también pertenece a la ciudad de Guayaquil es quizá una de las gratas sorpresas desde este lado del mundo, el 9 de octubre, que comparte un grupo complicadísimo, contra equipos grandes con historia, como el Sport Club Internacional de Brasil, como el Deportivo Independiente Medellín de Colombia, y también tiene un interesante rival como Guaireña de Paraguay. 9 de octubre estará recibiendo el día de mañana a las 7:30 de la noche, nada más y nada menos que a Internacional de Porto Alegre. Un cotejo durísimo. Muy complicado, porque en estos últimos partidos prácticamente León ha tenido muchas complicaciones, y si nos damos cuenta, está en la posición 15ª en la Liga Pro, el cuadro 9 de octubre. Entonces, mañana que va a visitar al Internacional va a tener prácticamente una prueba de fuego, un partido muy complicado que podría prácticamente comprometer mucho también la permanencia de 9 de octubre en la Copa Sudamericana. No es su primera participación en este torneo, sí, pero aquí están llegando, en el grupo por lo menos que comparte, están llegando los mejores equipos. Entonces, allí León tendrá que mostrar toda su casta, toda su experiencia como técnico para ver si prácticamente logra conseguir un resultado positivo. Y hoy Liga tiene, ya pasando este partido, Liga, como les dije, tiene un partido importante, pero estaba viendo situaciones del Goyaense. El técnico de Goyaense es Humberto Louser, que le gusta justamente con jugar 4-2-3-1, pero si yo veo el palmarés de este equipo en el campeonato goyano, tiene 4 encuentros, de los cuales ha ganado 2 partidos y ha empatado 2. Es decir, que ha ganado 8 puntos de 12, prácticamente un 70% de efectividad tiene este equipo goyaniense. Y si vemos a Liga, Liga es verdad que está tercero, pero en las últimas fechas ha tenido complicaciones justamente para conseguir resultados positivos. Entonces, va a ser un encuentro entre un equipo que mantiene una regularidad, como es el goyaniense, y un equipo que ha venido de más a menos para esta situación. Ya saltan los árbitros, Frankie, ya están saltando los árbitros para este partido, así que de una vez nos vamos a meter este segundo del partido. Así que la narración lo dejamos aquí con Franklin Bacacena, y los comentarios van a ser, aparte de este servidor, Jimmy Escalante, van a estar también, por supuesto, con Ángel Oliveira, y por supuesto el minuto a minuto de cualquier partido que genere alguna información, pues sea por goles o alguna situación, pues
estará también a cargo de Ángel Oliveira. Así que, señores, los dejo con la narración picante. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias, amigos. Bueno, les cuento que si es que no lo tienen tan referenciado al Atlético Goianiense, la temporada pasada fue décimo del Brasileirão, juega en la ciudad de Goiânia, una ciudad del interior de Brasil, de donde proviene, por ejemplo, otro equipo quizá un poco más reconocido como el Goiás. Actualmente en Goiânia, 25 grados Celsius, una máxima de 33, imagínense ustedes, una humedad del 57% y un viento que sopla a 11 kilómetros por hora. En este equipo brasileño juega alguien que pasó por el fútbol ecuatoriano hace poco, no con tan buen suceso, pero podría decir que se fue como campeón, Brian Montenegro. ¿Se acuerdan de este delantero paraguayo que estuvo en el Independiente del Valle la temporada anterior? Se fue a mitad de año y en su reemplazo llegó alguien que sí tuvo gran suceso en Independiente del Valle, fue muy, muy importante con sus goles, con su aporte, Jonathan Bauman. Bueno, Atlético Goianiense en la banca de suplentes tiene a Ronaldo con el número 22, es el arquero suplente, el otro arquero suplente se llama Renan, número 12, Ramón el 4, Ainer el 13, Rickson el 19, otro Ramón, el número 18, Isaac, el 27, Brian Montenegro, el 23, Ayrton, el 30, Luis Felipe, el 28, y Jan Bonora, el número 31. Mientras que Liga Deportiva Universitaria ha convocado a Brian Heras, el 26, Luis Ayala, el 6, Said Romero, el 2, José Quintero, el 14, Jefferson Arce, el 31, Joseph Espinosa, el 5, Nilson Angulo, el 32, Michael Hoyos, el 11, Brian de Jesús, el 16, Jordan Gaspar, el 9, Gustavo Nachi, el 17, y Jean Carlos Quiñones con el número 20. Esos son los suplentes, tanto de Atlético Goianiense como de Liga Deportiva Universitaria, en este partido que se va a jugar en el estadio Antonio Accioli, de la ciudad de Goiânia, allá en Brasil. Amigos y amigas, se entona el himno de la Sudamericana, de rojo y negro vestido el Atlético Goianiense, de blanco en tiro, Liga Deportiva Universitaria, este equipo brasileño que, bueno, allí tiene mucha afición de edad adulto maduro, ¿eh? Así que, bueno, es un equipo que tiene aceptación entre esa franja etaria. Jimmy, Ángel, se nos viene el partido, se nos viene el compromiso. Estamos a 3 minutos. Ángel. Adelante, Jimmy. Así es, se nos viene el partido, señores, se nos viene este partido, así que ustedes están disfrutando con nosotros, así que si te gusta esta transmisión, porque va a ser netamente nuestra la transmisión, deja tu dedo arriba, suscríbete al canal en Fronteras Deportivas, en Momentos Deportivos de Té. Posiblemente también te sume otro más que será fuera del campo, pero estamos en estas conversaciones, así que si te gusta esto, ya sabes, pulgar arriba. Vamos con pequeños saludos porque la gente también está reaccionando. Saludos para Carlos Rivera, saludos también para Mari Molina, que dice gana Liga, aquí nos dejó el mensaje, por supuesto. Y por supuesto también saludos cordiales para, aquí lo tenemos, para Freddy Leo, para Antonio Chile, para Omar Tingo, para Antonio Quito, para Capa, Paca Tipán, para Gilberto Latorre, para Sebastián Rojo, que también comparte esta transmisión, para Carlos Núñez, para Carlos Palacios, para Eduardo Reyes y todos los que están prácticamente dejando reacciones pulgar arriba, suscribiéndose al canal y por supuesto compartiendo información con nosotros por este partido, porque la gente se está enganchando. Y por supuesto también tenemos por aquí, sí, dice Ramiro Nangoró, que feo habla este comentarista, Ñaño, me imagino que todo es bonito, Ñaño, pero aún así, bienvenido Ramiro, bienvenido, aunque hablemos feo, nos vas a escuchar, Ñaño, eso es importante. Y por supuesto, en la pregunta preguntona, ¿sí? En la pregunta preguntona, preguntamos quién gana este partido, el 83% dice que gana la Liga de Quito, el 8% dice que gana el goianiense y el 10% dice que va al empate. Aquí también tenemos en YouTube lo mismo, un margen inconsiderable de que Liga Quito gane el partido, o sea que están prácticamente confiados de que Liga gane el partido, un 88%, el goianiense se lo lleva en 12% y no hay empate. ¿Cómo está la situación en Fronteras Deportivas? Preguntamos, amigos y amigas, ¿logrará Liga la victoria hoy? 67% dice sí, impondrá su jerarquía,
33% dice no, Barini no da pie con bola. Bueno, de hecho, el Atlético Goianiense recientemente se coronó campeón de su torneo estadual del campeonato goiano, venciendo en la final en ambos partidos al equipo del Goiás. 1-0 le ganó en la ida como local y 3-1 le ganó como visitante. Recordemos que en Brasil primero se juegan los estaduales y luego sí el Brasileirao, que es el torneo nacional. Amigos y amigas, a instantes de que inicie el partido, va a pitar el árbitro Vargas, mueve liga, arrancó el compromiso, ya están jugando en Brasil, Atlético Goianiense y Liga Deportiva Universitaria, balón sobre el sector zurdo, la saca por bajo Luis Caicedo, en dirección de Cristian Cruz, que pone el pase hacia adelante, hacia donde no estaba Alvarado, hacia donde no estaba Molina, hacia donde no estaba ninguno de sus compañeros. Entonces el balón lo recupera el equipo brasileño, que sale por el sector zurdo, pelota para Jefferson, allí la toma el 16, Jefferson la pisa y centraliza la esférica con Freitas, levanta la pelota Freitas hacia el sector diestro en donde se ubica Santos, viene el 2, retrocede Santos hacia donde se encuentra Wanderson, que por bajo habilita a su compañero de saga Edson, viene la apertura ahora en dirección de Jefferson, la pisa, la vuelve a pisar, cambia de pierna y retrocede para que se encuentre de nuevo con la pelota Edson, la tiene Wanderson en un cuarto de cancha, apertura en dirección de Santos por la derecha, viene de nuevo para Wanderson, va a presionar Molina, Wanderson retrocede para el arquero Poli, que la manda larga, larga, larga y hacia arriba. Amigos y amigas, no podía en lo alto Cruz, venía peleándola por allí el jugador Rato, el balón que queda suelto, la quieren poner larga para Alvarado, no puede Alvarado en el control, y ahora entonces recupera Atlético Goianiense por medio de Jefferson. Viene la pelota para Edson, la maneja el número 15, allí viene Edson, tocándola con Wanderson, se la pide Santos por la derecha, prefiere Wanderson cambiar de frente hacia el extremo zurdo en donde se ubica Jefferson, Jefferson lo viene midiendo de cerca a Joao Ortiz, prefiere Jefferson tocarla hacia adelante, y por allí se muestra Pereira, balón sobre el medio, viene para Baralia, se escapa por la izquierda Jefferson, buena jugada, se viene ahora Pereira por la izquierda, el centro, y ahí está el corte defensivo, el árbitro dice que la pelota ya había dejado el campo de juego, y habrá entonces, en 2 minutos, saque de arco para Liga Deportiva Universitaria, Jimmy. Miren, estos minutos que he visto el juego, prácticamente el goianiense, la presión alta es importante, pone mucho dinamismo el cuadro brasileño en este partido, y lo que me sorprende también es que hace presión alta. Eso es muy importante, porque quiere decir que te va a obligar al error, pero en este minuto, el que tiene la posición es el goianiense. Y a ti amiga que nos escuchas en Facebook, en YouTube, cuéntanos desde dónde nos sintonizas, qué estás haciendo a estas horas de la noche, si vas por Liga, si vas por Atlético Goianiense, cómo vives este partido, cuéntanoslo todo, aquí estamos para leerte, aquí estamos para vivir junto a ti este compromiso en esta gran comunidad de amigos llamada Fronteras Deportivas y Momentos Deportivos S.E. Allí la maneja Cristian Cruz, la deja sobre el interior para que el Cunti Caicedo pegue largo, pelotazo hacia arriba, buscaba la presencia de Molina, pero en el anticipo está Edson, recupera Liga, se viene López por la derecha, un control fallido de López, ahí está Pereira para recuperar, y ahora teje Atlético Goianiense por el interior, Freitas la toca sobre el medio, por allí se muestra Shailon, pelota retrocedida hacia la ubicación de Wanderson, la toma el 3, allí se manda Wanderson, ahora centraliza el juego hacia donde se encontraba Edson, que de primera la tocó hacia la zurda para Jefferson, viene de nuevo para Edson, la maneja el equipo brasileño, allí la juega hacia adelante, apertura sobre la zurda, este es Pereira que va ante la marcación de Andrés López, sigue Pereira, se manda Pereira en los límites del área, le pegó Pereira, el remate que impacta sin ningún problema en el cuerpo de Guerra, Ortiz, Guerra retrocede para Corozo, que revienta nomás, ganaba en lo alto Molina, el balón queda suelto, no podía López, ya recupera Atlético Goianiense por la izquierda, la tiene Pereira, este es Baralias, la toca sobre el interior, ahora lo buscaba por allí Jorginho, que abre para Pereira, se viene el pase sobre el medio, este es Baralias, quiere profundizar y corta de buena manera Corozo, ahora se viene Ortiz por la diestra, Ortiz que gambetea ante la marca de Jefferson, falta del jugador brasileño, tiro libre para Liga en 4 minutos del primer tiempo, Ángel Oliveira. Así es, Franklin. Bueno, algo que estoy viendo de Liga Deportiva Universitaria de Quito es que inició forzando el error, haciendo presión alta al equipo de Atlético Goianiense. Pero bueno, ahorita como que el Atlético se despertó, como que vio las acciones, las intenciones que tiene
Pablo Marini con su táctica aquí con los jugadores de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, y ahorita se invirtieron los papeles. Quien está forzando el error es Atlético Goianiense, y ahorita el balón retrocedió a su arquero. Cuidado, Corozo la deja hacia atrás peligrosamente. Justo eso te decía, Jimmy, Franklin, que ahora se invirtieron los papeles. Atlético Goianiense va a respetar su casa debido a que ya hicieron la primera acción temeraria del partido la Liga Deportiva Universitaria de Quito, intentando forzar el error. Se viene por la derecha Ortiz, se va contra el fondo Ortiz, ahí estaba la marca. Y entonces el balón se pierde por la última línea. El último en impactarla fue el hombre de Liga. Y habrá saque de arco para el equipo de Humberto Loser. Jimmy Escalante, 0-0. En 5 minutos, Atlético Goianiense y Liga Deportiva Universitaria. Miren, yo le agradezco mucho a mi gente de MDP TV, porque están saliendo grandes analistas ahí sin querer. Qué buen maestro que estoy, definitivamente. Carlos Rivera me dice en este momento: tío Jimmy. Saluda, Carlitos. Goianiense está con 3 mediocentros ofensivos. Efectivamente, estoy revisando. Y Goianiense te está jugando sin contención. Te está jugando con 3 mediocentros ofensivos. ¿Quieren ustedes cuáles son? Porque casi me caigo para atrás. Freitas, Baralia y Jorginho. Es decir, el planteamiento del Goianiense hoy día es netamente ofensivo. Por eso la superioridad numérica es evidente. Prácticamente todo el equipo hacia adelante. Y prácticamente lo presiona en zona 3, zona 1 de Liga. Y prácticamente eso lo está comprometiendo mucho al cuadro ligado. El pase sobre el interior. Jimmy, te quiero dar una observación. Había iniciado, por así decirlo, con los números, Corozo de 5 y Guerra de 2 de zaguero central, pero se invirtieron los roles en apenas 5 minutos, y ahora el que juega, como hace tiempo no lo hace, de 5, de mediocampista, de contención, de volante tapón, de MCD, como le quieran llamar, es Guerra, y Corozo regresó a la saga central. Ese cambio lo hizo rapidito Marini en el partido. Lo necesita, Franklin. ¿Sabe qué? El cuadro guarinense lo puede sorprender, entonces necesita un jugador que tenga más, por lo menos algo de rapidez mental y física. Y prácticamente Guerra le puede dar esa garantía. Por eso que hace esa variación. Lo saca de la saga y lo convierte con un cabeza de área, para que por lo menos esté como hombre escoba. Y los otros dos atrás estén pendientes de cualquier situación. Vamos a ver qué pasa con este cambio, Franklin. Falta en contra del Cunti Caicedo y tiro libre para Liga Deportiva Universitaria. El infractor fue Wellington Rato. Allí viene el cambio de frente para que la sostenga Guerra por la diestra. Guerra la pedía por el medio a Piovi, prefiere hacerla personal Guerra, se escapa Guerra, le entrega muy mal, contiene muy mal allí el jugador Baralia, se viene Liga por la diestra, López que engancha, López que centraliza, viene para Piovi, un cambio de frente muy malo de Piovi, queda corto, la va a pelear el Chavo Cruz con la pierna en alto, se la lleva, no, el control fue muy defectuoso, iba a marcarlo por si acaso Shailon, el balón pegó por último en el hombre de Liga, y habrá entonces lateral en defensiva para el equipo de Atlético Goianiense. Desde el sector derecho lo va a hacer Santos. Allí viene Santos para jugar la esférica con las manos desde el sector diestro. Santos se muestra por el medio para Alias, viene para él, de nuevo Santos, el pase hacia el medio puede ser peligroso, la baja con categoría Edson, la entrega ahora de forma comprometida, viene para Jefferson, presionado en falso López, la juega hacia adelante para Leo Pereira, este Jefferson, entrega sobre el interior para su capitán Freitas, allí viene el cambio de frente de Freitas que ya clarifica todo el juego hacia la derecha para Santos, que se manda nomás al ataque y se va Santos en velocidad y tiene una autopista para transitar, allí viene Santos nomás por la diestra, pone el centro contra el área hacia el área chica, atención, el arquero Falcón que se queda con la pelota tras una duda, Ángel en la saga de Liga, bueno, allí apareció Falcón para darle seguridad al equipo universitario. Así es, Franklin, y esto se resume en un solo comentario: se le apagó la pólvora a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Qué manera de errar en situaciones claves que le pueden costar los goles en contra. Y Atlético Goianiense, que ahorita está luciendo un fútbol vistoso, está jugando bonito, como es lo correspondiente, siendo un club brasileño, el juega bonito, y ante un amplio margen de público, lo que veo en una grada,
se está intentando lucir Atlético Goyanense y Liga de Quito está quedándose atrás y ahorita ataca Atlético Goyanense. Seguimos como Franklin. Se viene el balón sobre el interior, amigos y amigas. Allí la conduce Wanderson, la manda larga y hacia arriba. Y ahora se viene con peligro Atlético Goyanense. Atención por el interior. ¡Falta! ¡Ah, no! Que se tiró a la piscina, dice el árbitro Vargas. Bueno, parecía falta del mediocampista de Liga, ¿eh? Sale Goyanense, la tiene Wanderson. Apertura para Santos por el medio, le pide Freitas. Prefiere Santos tocar nomás con Wanderson en 10 minutos de compromiso. Se viene ahora Atlético Goyanense de nuevo por el sector derecho. Santos la juega para Freitas, que se juega hacia el área, mete el centro, cerrado. Y pegó en la malla lateral del arco de Liga, amigos y amigas. Llegó con profundidad Jimmy. Atlético Goyanense. Fue disparo al arco de Freitas finalmente. Bueno, allí estaba bien parado Falcón, que lo esperaba. Saque de arco para Liga. 10 minutos y medio del primer tiempo. 0-0 el partido en Goyania. Franklin, Jimmy, atención que a 4.100 metros, 150 metros sobre el nivel del mar, el Always Ready se está haciendo respetar en su propio territorio, le está ganando 1-0 al Corinthians en 10 minutos, mientras que Deportivo Cali empata 0 en 11 minutos contra el Club Atlético Boca Juniors. Se viene Goyanense por la derecha, atención, viene el tiro, la barrida de Caicedo y córner. Tiro de esquina para Atlético Goyanense tras el disparo de zurda de Wellington Rato, que recortaba desde la derecha hacia el medio. Bueno, habrá córner nomás para Atlético Goyanense y ya sube para buscar el cabezazo Baralias. Y también lo veo por allí a Wanderson. Y también está, por supuesto, por allí buscando una posibilidad el jugador Freitas. Se va a venir el tiro de esquina desde el sector zurdo, amigos y amigas. Viene el centro cerrado hacia el área. El primer palo, el rechazo defensivo y hay un nuevo córner para el equipo brasileño, córner cedido por el jugador Ortiz. 11 minutos y medio, se va a venir un nuevo córner para darle con zurda. Está Jefferson, ¿no? Ya se aleja nomás y se va a venir el toque en corto. Ahora sí viene para Jefferson, que retrocede todo, amigos y amigas. Va a iniciar de cero el Atlético Goyanense. Por la izquierda se descuelga Jefferson, que mete a centro. Bueno, hacia el área, la bajó Freitas. El balón queda dando rebotes, no la pueden sacar. Viene el rechazo en falso, le va a quedar a Freitas. Tapó Falcón. Tapó el arquero Falcón de forma impresionante. ¡Qué desconcentración! ¡Qué desconceptos! ¡Qué manera tan liviana de defender de los jugadores de Liga Deportiva Universitaria! ¡Salvó Falcón Jimmy! ¡Se salvó Liga! Hermano, ¿cómo no va a fallar Liga? Pues si la presión alta que está haciendo el cuadro guaneguiense es efectiva. El Liga de Quito no tiene contención. Los cambios no le funcionan. Los cambios sistemáticos que hizo en este momento Liga. Y prácticamente en esta jugada un centro que prácticamente la domina el número 8... Y quiere prácticamente anotar, pero es error del 4 del Cunti, exactamente, eso iba, un error terrible del Cunti, y casi lo madrugan, y podía venir el primer gol del Goyanense, este minuto, presionando y obligando el error a Liga, por eso no funciona. El centro de Alvarado para López en el área de volea López. Buen intento. Aplaude Marini. Buen intento de Liga que responde. Bueno, se descolgó por la izquierda Alvarado. Puso el cambio de frente. Llegó López. Le pegó de aire. Y la mandó cerca del arco de Poli. Saque de meta para Atlético Goyanense en 13 minutos. Insisto. Qué horror del Cunti Caicedo y Piovi. Inclusive estuvo a punto de cometer penal, Ángel. Así es, Franklin. Bueno, un gesto que tengo que hacer con el arquero Falcón y es el siguiente: aplaudirlo, sí señor, aplaudirlo, porque lo que acaba de hacer es de un arquero que tiene reflejos felinos, un arquero de talla mundial, y es una tajada muy difícil ante delanteros brasileños que son bastante complicados contener sus ataques y sus remates, porque si bien es cierto, el juego de Brasil es muy vistoso y Atlético Goyanense no es la excepción. ¡Se viene Freitas el cabezazo! Y se ha vuelto a salvar el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Llegó el centro desde el sector izquierdo. La puso contra el área Pereira. La bajó de testa el jugador Rato.
Pato llegó desde atrás hacia el área. Freitas, el capitán, cabeció contra el arco. Falcón se quedaba estático y el balón caprichosamente se marchó cerca del palo. Se ha salvado Liga de nuevo. Se tomaba de la cabeza el jugador Lowser, el técnico Lowser, porque su equipo ha tenido un par de oportunidades muy interesantes para ya estar adelante en 15 minutos de compromiso. 0-0 el partido, empatado entre Atlético Goianiense y Liga Deportiva Universitaria. Balón de Santos, lo viene midiendo, pero no puede quitársela el jugador de Liga. Viene el cambio de frente larguísimo para Leo Pereira, que no llegó. Y entonces habrá saque de arco para el equipo Albo, que está por ahora sacando un punto en territorio brasileño. Jimmy, ya me cuentas, porque quiero mandarle un gran saludo a Proquilimsa Ecuador, que dice: soy amarillo, pero éxitos Liga, te deseo lo mejor, representas a un país, mi Ecuador del alma. Bueno, un gran saludo para Proquilimsa Ecuador, un gran saludo también para todos quienes están votando en nuestra encuesta. ¿Logrará Liga la victoria hoy? 65% dice que sí, 35% dice que no. A ti, amigo, a ti, amiga, que nos escuchas, que vives, que disfrutas este compromiso, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a que sigas nuestra página de Facebook. Aquí en Fronteras Deportivas, aquí en Momentos Deportivos CC, vas a encontrar lo mejor del fútbol y del deporte mundial, los comentarios más precisos, las transmisiones más vibrantes, los relatos más emocionantes del mundo del internet. Dale, amigo, dale, amiga, síguenos en Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube, es gratis, te tomo unos instantes y te aseguro que te va a encantar. Se viene Liga, viene el disparo al arco y el guardameta que va abajo de forma sensacional. Ahí estuvieron los guantes firmes de Poli tras el cañonazo de Joao Ortiz. Bueno, salvo Poli, Atlético Goianiense, saque de esquina para el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Le va a pegar Alvarado desde el sector izquierdo. Allí viene el juego en corto. ¿Qué dice el árbitro? Que se vuelve a ejecutar el córner. Bueno, ahora sí, ya da la autorización para darle con zurda Cruz, para darle con diestra Alvarado. Viene al centro del Chavo, al primer palo, queda corto el envío y ahora se puede venir la réplica. Fallopio, bien la marcación, viene Ortiz persiguiendo y se quiere escapar el jugador Leo Pereira. Lo derribó Ortiz sin falta, dice el juez central Jerry Vargas. Y ahora se viene la réplica de Liga por el sector derecho. López, que la pisa, ahí está el cambio de pierna por parte de Muñoz, que retrocede. Corozo, que la toma, este es Piovi, apertura sobre el sector zurdo, amigos y amigas, y por allí se quiere venir el equipo de Liga. Allí la tiene Cruz, retrocede con Alvarado de borde exterior tocando con Piovi, levantaba los brazos pidiendo la pelota desesperadamente por el sector diestro. López, prefieren tocar con Corozo, viene para Guerra, ahora sí la maneja López, el ex hombre de la Universidad Católica. López retrocede con Ortiz, ahora quien se hace de la esférica es el Cunti Caicedo, que manda un pase tremendamente exigido para que la controle por la derecha Guerra, la juega sobre el interior, este es Corozo, que ahora está jugando de libero, lo van a presionar a Corozo y un pase forzado. Bueno, allí la saca nomás del equipo de Liga Deportiva Universitaria por medio de Ortiz. Guerra tocándola hacia adelante, viene para López, la pisa López, cayó López, el árbitro dice que hay infracción de parte del jugador Marlon Freitas, el capitán de Atlético Goianiense, y en 17 minutos habrá tiro libre para Liga, Jimmy. Mira, en este momento se han equilibrado un poco las acciones. Si Liga tiene errores cuando tiene presión alta, el Goianiense también tiene errores. Pero ¿por qué el Goianiense es más crítico? Porque ellos juegan sin contención. Liga sí está jugando con un volante mixto y un volante de apoyo. El volante mixto, aunque no lo crean, está Franklin Guerra, pero más para contención. Piovi está más adelante como en enlace entre la defensa y medio campo. Pero en el caso del Goiás, en Goianiense, los tres son mediocentros, pues, pero también son pivotes. Pero parece que esa situación le está costando mucho. Por eso hemos visto hasta este minuto 18 de que Liga está respondiendo y se salvó en una oportunidad con un tiro de Ortiz. Pero hasta el momento se ve un partido muy jugado en lo táctico, pero en este caso con errores muy leves, que hasta el momento ninguno de los dos fracasa en esta situación, pero buen partido. El Atlético Goianiense por medio de Baralias, tocándola con Wanderson, allí viene el cambio de frente de Wanderson para que sobre el sector zurdo la tome Baralias.
En la bomba central la pide Freitas, prefiere Baralias levantar la pelota hacia la derecha. Por allí quería Rato, por allí quería Jorginho, allí llegó el corte de la defensa de Liga. Alvarado la toca con Molina, que la rebota de buena manera. Se viene Alvarado, el enganche de Alvarado. Se cayó Alvarado y ya la perdió. Recupera Jorginho para Atlético Goianiense. Este es Santos. Interioriza Santos. Wanderson que la toma, viene para Edson. Edson tocándola con el número 8, Freitas, que la toca más hacia adelante. Y se viene Atlético Goianiense con Jorginho, la adelantó demasiado. Y entonces ahí estuvo Corozo para interceptar y quitar. Piovi se viene de Liga ahora, la toma Joao Ortiz por la derecha. Le pasaba por delante, López prefiere abrir para Muñoz. Allí viene Muñoz, la toca para López, un pase comprometido. Y ahí está la buena marcación por parte del jugador Jefferson, que la deja para Edson, que revienta nomás hacia arriba. Fallaba en el control el jugador Jorginho, allí estaba Guerra para reventar. Devuelve de cabeza Freitas, otra vez Guerra metiendo, otra vez Guerra que se la lleva, la dejó corta Guerra, ahí está Ortiz para tomar el rebote. Viene ahora Muñoz, Piovi, retrocede Piovi para Luis Caicedo, que abre toda sobre el sector izquierdo. Cristian Cruz, Cruz retrocede de nuevo hacia la ubicación de Luis Caicedo, por el medio la pide Piovi, viene para el capitán de Liga Piovi, que rápidamente habilita a su compañero Guerra, que se ubica por la derecha. Levanta la pelota Muñoz, viene para López en la raya lateral. López la toca para Molina, que se sale del área, va a meter el desborde. Molina mete el centro, oh, y ahí está el rechazo de Edson, y sale nomás Atlético Goianiense con la pelota por abajo, que bien la hizo. Hasta aquí nomás porque la perdió Jefferson. Viene Guerra, que recupera, mete el centro, queda corto. Y ahora de nuevo quiere volver a salir por bajo el Atlético Goianiense. Freitas abre para Santos, que tiene espacio para recorrer por la diestra. Santos ya lo viene corriendo Alvarado, ya se recupera, ya retoma el orden el equipo de Liga. Freitas abre por la derecha, este es Rato, la toca sobre el medio para Jorginho, viene de nuevo para Santos, este es Jorginho, dejó de nuevo para Santos y ahí está el corte defensivo de Alvarado, que daba una mano por allí en la recuperación. Piovi, Muñoz clarifica para Alvarado, se puede venir Liga, son dos contra un montón. Allí se viene Alvarado por la izquierda, engancha Alvarado, espera colaboración, Alvarado la juega hacia adelante y ahora quien se mostraba por ese sector era Muñoz, le va a quedar Alvarado que le pega al arco, un rebote defensivo, insiste Liga con Ortiz. Alvarado retrocede hacia la ubicación de Luis Caicedo, levanta los brazos sobre el otro sector. Guerra prefiere tocar con Corozo, que ahora se viene a jugar de líbero. Guerra, engancha Guerra, la toca sobre el interior con Piovi, levanta la cabeza Piovi, abre la orientación del juego hacia donde se encontraba Cristian Cruz. Ortiz la toca ahora hacia adelante, viene el rebote de Molina, le va a quedar Ortiz. Ahora son minutos en los que Liga la maneja, pero con poca trascendencia. 22 minutos 0-0 entre Atlético Goianiense y Liga Deportiva Universitaria. Guerra la toca sobre el medio para Corozo, espera pacientemente el equipo brasileño dentro de su propio territorio. Caicedo, Ortiz, viene Ortiz, mete el cuerpo Ortiz, ya se sacó de uno, sigue Ortiz, se sacó de dos, la hizo bien en esta, viene Ortiz, levanta la cabeza, el pase en cortada para la proyección de López, allí engancha López, de nuevo viene para Ortiz en el área, se mueve Molina, viene el cambio de frente bueno para sumarlo a Cruz al ataque, se viene Liga por la izquierda, allí va Cruz con el centro peligroso y el arquero Poli que descuelga la esférica, hasta allí llegó la intención de Liga. Ángel. Así es, Franklin. Bueno, Liga de Quito por fin ha despertado de ese sueño. Está, digamos que metiéndole el pie al acelerador así lentito, lentito, de poquito en poquito. Y la Liga Deportiva Universitaria está incursionando más en área rival. Ahorita veíamos una falta a favor de la Liga de Quito Universitaria, la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Bueno, un conjunto el cual, como ya dije, se está despertando. Este partido está cumpliendo lo que justamente decía en la previa, que iba a haber acciones temerarias, iba a haber acciones importantes de gol, y hasta apuesto que haya un gol antes de los 45 minutos. Vamos a ver qué nos depara lo que queda del partido. Reclama Marini con enérgicamente. Bueno, tiro libre a favor de Liga. Sí, señor, desde el sector izquierdo le va a pegar Alvarado, bastante lejano del pórtico, defendido por Luan Poli, el guardameta del Atlético Goianiense. Ahí está el director técnico Lauser tomando precisamente apuntes. Viene el centro de Cruz, arriba el cabezazo defensivo de Santos. Allí viene Cruz de nuevo por alto, el balón queda suelto, la quiere Alvarado, se la lleva Alvarado, pero hubo falta previa en contra de Leo Pereira, y habrá tiro libre entonces para el Atlético Goianiense en 24 minutos. Un gran saludo para
Addison Muyo, para Alexito Sisa, para Iván Gualochico, para Paco Cóndor, nuevos seguidores de nuestra página. Muchísimas gracias por su cariño, muchísimas gracias por su confianza, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Y a ti amiga que todavía no nos sigues, que todavía no te suscribes, dale, síguenos en Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube, es gratis, te toma unos instantes y te aseguro, te garantizo que te va a encantar. Se viene ahora Atlético Goianiense desde su propio territorio, la va manejando Edson, la deja sobre el interior. Quien la toma ahora es Wanderson, la controla con la derecha, cambia de pierna, cambia de orientación de juego y entonces la deja para Edson. Allí viene Edson, vuelve a enganchar Edson, ahora se comunica con Wanderson, va a presionar ligeramente Molina. Wanderson la saca hacia adelante, quien la recibe es Shailon, retrocede Shailon nomás hacia la ubicación de Santos. Wanderson, que deja para Edson, que aparece en total libertad. Allí se viene Edson en la bomba central, el zaguero central de Atlético Goianiense. Balón para Baralias, viene de nuevo para Edson, la maneja el número 15. Este es Edson, toca Edson nomás hacia adelante. Quien la toca de primera es Jorginho, hacia donde se encuentra Wanderson, que ensaya largo pelotazo hacia el sector zurdo buscando la presencia de Pereira. Y se viene el equipo de Atlético Goianiense en 25 minutos, amigos y amigas. 0-0 empatado el partido en la ciudad de Goiânia, en el país de Brasil. Bueno, Ángel, cuéntame, ¿cómo están los partidos destacados, los resultados de los partidos destacados esta misma hora? Así es, justamente te iba a mencionar que el club Jorge Wilstermann le está ganando al Everton de Chile 1-0 en 26 minutos. Seguimos también con el Atlético Goianiense 0, Liga Deportiva Universitaria 0. En el Alto, Always Ready sigue ganando en 25 minutos, 1-0 al Corinthians. Y acá en Colombia, en Cali, se mantiene el cero, impera el cero en el marcador en 26 minutos de partido, 0 Deportivo Cali, 0 Boca Juniors. Muy bien, entonces, bueno, le está yendo bien a los equipos bolivianos, entonces, tanto en Libertadores como en Sudamericana. Falta de Edson en contra de Tomás Molina, y habrá tiro libre para Liga Deportiva Universitaria. En efecto, lo cargaba Edson, le ponía la mano en la cara al delantero argentino que presta sus servicios al equipo de Liga Deportiva Universitaria. En 26 minutos y medio, Jimmy, seguimos 0-0 en Brasil, en Goiânia. Mira, a este minuto prácticamente la intensidad del goianiense ha bajado. Pero ¿por qué ha bajado prácticamente esto? Porque Liga parece que ha conseguido equilibrar la situación. Ya no vemos esos errores típicos que hubieron los primeros minutos y vemos ya a un Liga más consolidado en el campo de juego. Entonces, vemos que las estrategias están funcionando. El cuadro de Marini está haciendo una buena posesión. El cuadro goianiense hace una buena presión, pero cuando ataca Liga se desnudan ciertas falencias veo lentitud sobre todo en el lado izquierdo, sí, lado derecho de Liga. Entonces por ahí está haciendo Marini que se haga el trabajo, porque ahí va encontrando esas fisuras, porque sí, el goianiense es un equipo ordenado, sí, pero tiene sus debilidades. De hecho, Jimmy, la banda derecha casi que no la ha usado para nada Atlético Goianiense, ¿eh? Ya me cuentas por qué se viene Liga ahora por el sector zurdo. Ortiz, el enganche, Ortiz, y el centro viene para Muñoz, pasado, pasadísimo. Bueno, Ángel, no le favorecen a Muñoz esos centros a la cabeza, ¿eh? Ni 1.70 mide Adolfo Muñoz, imagínate. Sí, y bueno, sí, tenés toda la razón en lo que vos decís. Esos centros que le tiran al picante Muñoz, ilógico, más bien, él es el que los tendría que lanzar. Pero bueno, esperemos que haga como lo que hizo Lionel Messi en una final de Champions League, que pese a su baja estatura, marcó un gol, y qué gol de cabeza. Sí, 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 gran gol ante el Manchester United año 2009. Bueno, falta contra Alvarado, lo han atendido también a Alvarado en este partido. Allí le dejó la pierna, metió la mano, de todo hizo el jugador Baralias, y habrá tiro libre para Liga desde el sector izquierdo, en las inmediaciones del área de Atlético Goianiense. Se perfila para darle con zurda Cristian Cruz, se perfila también para pegarle quizá al arco Moisés Corozo. Por allí está Alvarado también, que ya se retira, acomoda su barrera Luan Poli,
y le va a pegar Corozo nomás. ¿Será centro? Lo más probable es que no, ¿eh? Lo más probable es que vaya directo al arco. 29 minutos, tiro libre desde el sector izquierdo para el equipo de Liga. Le va a pegar Corozo con diestra o cruz con zurda. Veremos. ¿Será remate franco? ¿Será centro? ¡Allí viene Corozo! Y el disparo que se marcha lejos del arco de Luan Poli, que ya la tenía vista, que ni siquiera se inquietó, únicamente la dejó correr. Y habrá saque de arco para Atlético Goianiense. 29 minutos, Jimmy. Sigue el partido empatado sin goles. Jimmy. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos con mensajes porque la gente también está reaccionando. Efraín Villalba dice, Liga pierde 4-0, pero estamos todavía 0-0, ñaño. Así que ahí qué pasa. También saludos cordiales para toda esta gente que nos está sintonizando también. Saludos cordiales para, aquí lo tenemos, para Oscar Valareso, para Julio César Preciado, para Carlos Brito, para Carlos Arqueda, para Luis Saquinaula, para Johnny Fernando, nuevo señor de la página, para Blas Gastón, para Freddy Leo, para Antonio Chele, para Omar Tingo, para Antonio Quispe, que nos están prestando reacciones, pulgares arriba, eso es importante. Y por supuesto, también saludos para Brenna Algo, a Briana, que nos manda también un enlace, pero no, aquí hacemos nuestro propio trabajo, ñaña. Así que no mandes esas situaciones, te fuiste. Eso no se hace, ñaña, pues. Pues bueno. Se viene Goianiense por la zurda, la mete rato al área, el cabezazo defensivo de López, y bueno, el delantero de Goianiense terminó siendo Shailon Ángel Jimmy, y hasta ahora casi que ni lo hemos nombrado. Al 7. Y bueno, hay jugadores los cuales van a hacer esa labor de ser las estrellas, de marcar la diferencia en el partido, pero lamentablemente sus compañeros y la posición no le ayudan. Y bueno, un ejemplo ahí, tonta la comparación, el caso de Mauro Quiroga cuando llegó al club Sport Emelec en el primer partido contra el Macará. Él, pese a tener una altura importante de 1.91, no le llegaban los centros a la cabeza, siempre intentaban jugar raso con él, y él es el que tenía que embocarlas de cabeza, pero bueno, más bien a quien le mandaba los centros era Alejandro Cabeza. Pero bueno, ya esas son situaciones que se tienen que ir puliendo en el fútbol, que los directores técnicos tienen que ir poniendo sus fichas poco a poco e ir buscando ese planteamiento, el cual acá el señor Marini no tiene claro esa táctica con Liga de Quito, siempre alterna, no es una táctica fija, y equipo ganador no se toca, pero en este caso Marini no ha entendido esa situación y alterna y bastante. Centro de Alvarado, arriba, el balón queda rebotando en el área y el rechazo defensivo de Atlético Goianiense. La cosecha, Piovi viene, se entregó mal Piovi y ahora se viene a toda velocidad Leo Pereira, atención por la derecha, le pegó Pereira, ¡fuera! Por favor. De una mala entrega de Piovi llegó una posibilidad clara para Atlético Goianiense. Se descolgó Leo Pereira por el sector derecho. Llegó a toda velocidad, pisó el área y cruzó demasiado su remate. Saque de arco para Liga, amigos y amigas. 32 minutos del primer tiempo. 0-0 empatado el partido en Goiania. En este grupo F, de la Copa Sudamericana. Y aquí un claro ejemplo, hemos visto otro Janer Corozo, se desvive corriendo, y aquí viene lo importante, en el fútbol no es solo correr, hay que meterlas también, y acá lamentablemente en el fútbol moderno nos hemos enfocado de que la velocidad tiene que ser lo primordial, tiene que ser lo importante, y lo hemos puesto sobre todas las cosas por encima de lo que es la experiencia y la técnica. Cosas que tienen que ir puliendo los distintos directores técnicos de los distintos equipos aquí a nivel sudamericano para que el juego sea más vistoso y que los jugadores que tengan velocidad sepan embocarla bajo los tres palos. Bueno, amigos, amigas, les cuento que Banfield, el equipo argentino, en un resultado quizá muy sorpresivo, aunque jugaba de local, le ganó 1-0 al Santos, actual equipo de Fabián Bustos.
Así que debut con el pie izquierdo del ex técnico del Barcelona Sporting Club al mando del Santos, uno de los equipos más grandes, no solo de Brasil, sino que de América, en ese grupo que comparte con Universidad Católica de Ecuador y Unión La Calera. Ya me cuentan su opinión, amigos, porque se viene Liga por la izquierda. Joe Ortiz, que pone el centro hacia el área, un rebote en el camino, pedía mano el jugador de Liga. Bueno, recordemos que en esta fase de grupos no hay VAR. Se viene ahora Atlético Goianense por la diestra. Ahí está Wellington Rato, lo va marcando el Cunti Caicedo, sigue Rato. Buena barrida del Cunti Caicedo, yendo al límite, quedaba contrapierna y ahí estuvo el buen quite a tiempo preciso del defensor central de Liga. Allí viene metiendo Molina, se la lleva Molina, piden falta los de Atlético Goianiense, sigue Molina, se va por la derecha, se escapa Molina, centro de Molina, y el rechazo defensivo, y ahora sí se le van encima todos al árbitro, y el juez boliviano le exhibe tarjeta amarilla al defensor central Edson Jimmy. Todos reclaman furiosamente que era falta de Molina. ¿Cómo la viste, amigo? Estoy viendo este momento de falta, a ver. No, va el balón. Él va el balón porque termina jugando. Por producto de la jugada es que prácticamente tiene un golpe en el tobillo. Pero la jugada es lícita. Por eso el árbitro no te deja seguir la jugada porque sale con balón dominado. Si hubiese sido jugada sin balón, tranquilamente puede ser una amarilla. Por eso la amarilla para Edson es justificada. Reclama una jugada lícita. Y por supuesto, Molina le falta más juego como extremo. A él le falta eso, pero se vino un tiro de esquina peligroso para Liga, Franklin. Sí, señor, se viene el centro, arriba el cabezazo defensivo, y ahora el rebote lo consigue Alvarado, la deja para Piovi, que mete otro centro pasado, solito Corozo, el cabezazo, y el rechazo defensivo, llegaba en total soledad Moisés Corozo por el sector izquierdo, pero ahí estuvo atenta la defensa de Atlético Goianiense para cortar. Saque de esquina, ahora desde la izquierda, en 36 minutos para el equipo de Liga Deportiva Universitaria, le va a pegar Cruz, también se perfila Alvarado. Jamás terminaré de entender esto de dos hombres para pegarle un córner, jamás. Bueno, ahí está Cruz, o también Alvarado, se viene el centro de Alvarado, cerrado, el cabezazo, el arquero en la línea, sigue el peligro, el centro de Alvarado, y el rechazo defensivo, lo sacó sobre la línea el arquero, lo apoli, amigos y amigas. Impresionante la reacción del guardameta de Atlético Goianiense cuando el cabezazo de Corozo parecía que ingresaba. Bueno, un nuevo tiro de esquina para Liga que estuvo cerca del gol. Allí viene el centro de Alvarado, la juega finalmente hacia atrás, la autocontrola Piovi, el centro de cachetada y el cabezazo defensivo de Edson. Y ahora Shailon que la manda hacia arriba, y ahora son dos contra dos. Se viene Atlético Goianiense, la barrida desde atrás. Limpiamente quitó el hombre de Liga. Y ahora quien la maneja es Alvarado, la toca por elevación para Molina, rechaza la saga de Atlético Goianiense. Piovi levanta la cabeza, Piovi abre para Muñoz, que ha tenido poca incidencia en este partido hasta ahora. Muñoz, Corozo, en la bomba central la toma el jugador Piovi, que lateraliza con Joao Ortiz, que aparece por la izquierda, por la derecha, por el medio, por todos lados. Ortiz, Cruz, se mueve Ortiz, prefiere tocarla con Alvarado, que la rebota para que se venga Ortiz, mete bien el cuerpo, protege la pelota, sigue Ortiz, se olvidó la esférica Ortiz, y ahora la recupera el equipo de Atlético Goianiense, amigos y amigas. Bueno, Jimmy, lo tuvo Liga hace minutos nomás, la sacó de la línea el arquero Luan Poli. Mira que en ese tiro de esquina, el centro de Alvarado fue venenoso y llega el jugador Corozo, pero ese tiro fue con tanta colocación que el arquero tuvo que esforzarse para impedir esa situación. Mira, si Liga le pone un poquito más, así, un poquito más de ímpetu en el ataque, puede ganar este partido. Porque ya vimos que la parte de atrás del goianiense es muy frágil. Y en las últimas jugadas hemos visto, sino que el rechazo oportuno, porque tienen en este caso agilidad mental para rechazar balones, han impedido a que Liga anote el primer gol. Pero si Liga se atreve un poco más, se puede llevar a tres puntos de aquí, de este estadio, Franklin. Balón hacia el medio, la controla el reciente amonestado Edson.
amonestado por protestas. Apertura para Jefferson, venía cubriendo Muñoz, Jefferson que la juega hacia adelante para Leo Pereira, que retrocede todo en dirección de Edson, defiende casi en la media cancha el Atlético Goianiense. Este es Edson, combina con Freitas, viene para Edson, 39 minutos, 0-0 empatado el partido en Goiânia. La toca sobre el interior ahora, el jugador Jorginho levanta pelota para Wellington Rato, corta de cabeza, cruza el rechazo, queda corto, allí se la quiere llevar Santos, y ahí está, jugándose la vida de nuevo Cristian Cruz para enmendar su error. Lateral para Atlético Goianiense, ya lo hizo Santos, gira Jorginho, la toca para Rato, se viene Rato, qué buena gambeta de Rato, este Shailon, el centro al arco, tapó Falcón, tapó el arquero Falcón, amigos y amigas, cuando a los tiempos hizo una buena tejida por la banda diestra Atlético Goianiense, el centro que vino hacia el interior del área por parte de Jorginho, el desvío de por medio en Caicedo, y ahí estuvo atento, rápido de reflejos Falcón, se viene el córner ahora, el envío viene para Wanderson, cabeceó Wanderson incómodo, casi se cae, insiste Atlético Goianiense, pelota de Santos, cometió falta en contra de Alvarado, tiro libre para Liga en 40 minutos, Ángel. Así es, Jimmy, bueno, aquí una vez más cumpliéndose lo que yo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, por más que a la gente no le guste, no me voy a cansar de decirlo. Qué partidazo que se están mandando ambas escuadras. Qué partidazo también el de Falcón, el del jugador Ortiz, es ex hombre del Delfín. Y qué maravilla cómo Pablo Marini ha logrado parar al equipo. Y justamente yo lo decía, va a haber una acción de gol antes de los 45 minutos, o dije que iba a haber un gol. El gol todavía no se ha cumplido, lamentablemente ninguna de las dos escuadras han logrado capitalizar sus ocasiones. Por poco Goianiense tiene esa oportunidad de desmarcarse, también la Liga de Quito que pegaba en la línea, ahorita vemos una falta a favor del Goianiense, una patada que le tira el jugador Conti Caicedo, y bueno, Liga de Quito tiene, digamos, que un poquito seca la pólvora ya para encenderla, solamente le falta ese impulso que ayude que la Liga meta el primer gol en el partido y se desmarque. Le va a pegar Jorginho, tiro libre para Atlético Goianiense desde el sector derecho, finalmente se corre bien el centro de Jorginho, arriba el cabezazo del jugador del equipo brasileño que la hizo rebotar en el hombre de Liga, y habrá lateral desde el sector izquierdo para Atlético Goianiense. El hombre que llegaba a impactar en lo alto de la pelota era el 5 Baralias. Balón que lo va a introducir Jefferson hacia el área. Atención, puede ser buena. Viene el control de pecho de Leo Pereira. ¡Le pegó! Y se ha salvado el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Desde un saque lateral llegó la acción de peligro. La puso Jefferson al pecho de Leo Pereira, que le ganó la posición y la pelota a Guerra. Controló con el pectoral. Remató de aire de derecha y la mandó arriba. Buena jugada de Atlético Goianiense, pero qué desatención de los hombres de Liga, Jimmy. Es que justamente viene esa jugada por un saque lateral. El saque lateral prácticamente cogió desprevenido a toda la saga. Leo Pereira quiso pegar de primera porque la para con el pecho y la quiere matar, pero al dar el tiro le pega tan mal que sale prácticamente desviado y se pierde una ocasión brillante de gol el equipo goianiense, pero buen intento. Y repito, el partido es agradable a la vista por el gran despliegue táctico de los equipos, porque cada uno de los técnicos, en este caso el técnico de Liga y el técnico de Goianiense, están prácticamente proponiendo fútbol, no se están encerrando. Entonces, bueno, se tiene Liga. Allí la va pisando Cruz, la manda por alto Cruz, el rebote en Shailon y la pelota que se marchó por un costado. Saque lateral para el equipo de Liga Deportiva Universitaria cedido por Santos. Bueno, Ángel, te digo, si es que este fuera un estadio ecuatoriano, diríamos que la tribuna y la general están llenas a reventar. Sí, por supuesto, Jimmy, justamente lo que decía hace varios minutos atrás, que parte de la grada, asumo yo que la general, o puede ser la tribuna, están a reventar, a excepción
de ciertos espacios los cuales no están tan concurridos como el medio que justamente la cámara lo enfoca y se ve un brumo rojo. Varios hinchas se han volcado a este estadio a apoyar a su equipo. Y bueno, acá seguimos con el repaso de lo que es la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana. En 43 minutos en el Alto Bolivia, Always Ready le gana a Corinthians 1-0, gol de penal por parte del Always Ready. No está ganando así por jugada, qué sé yo, pero el gol lo marcó Marcos Riquelme al 8 por los 11 metros. El Deportivo Cali y Boca Juniors empatan a 0 en 45 minutos en Cali. Y a las 8 en punto comenzó el encuentro Sporting Cristal Flamengo. Ya van 15 minutos, todavía empatan a 0. También tuvimos los partidos de Colón contra Peñarol. El Sabalero, discúlpenme que antes de la transmisión me confundí. Es el Sabalero contra el Carbonero. El Sabalero se impuso 2-1 contra Peñarol. El Caracas le empató 0-0 al Atlético Paranaense, el vigente campeón de la Conmebol Sudamericana. El Olimpia también empató a 0 contra el Cerro Porteño, clásico paraguayo. Terminó en empate la Conmebol Sudamericana, en 45 más 2 acá en el Atlético Goyanense, Liga de Quito. 0-0 seguimos, y acá en Viña del Mar, el Everton de Viña del Mar está perdiendo 1-0 contra el club Jorge Wilstermann de Bolivia, procedente de la ciudad de Cochabamba. En 45 más 1 está ganando el conjunto boliviano. Tres partidos también finalizaron para los que recién están llegando. Banfield 1, Santos 0. El conjunto de Fabián Bustos no levanta cabeza. Perdió contra un club argentino, en este caso el Banfield. La Católica empató a 0 contra la Unión Deportiva La Calera. Fin, hoy día 0-0. Permíteme, Sabine Goyaniense, el disparo de Freitas, el arquero Falcón, que se queda con la pelota sin ningún problema. Bueno, Ángel, se jugó nomás el partido de Sporting Cristal contra Flamengo. Recordemos que estaba en que se iba a jugar, que no se iba a jugar por las manifestaciones. Ajá, en este momento. Por el toque de queda que también puso el presidente Castillo. Así es. Y justamente la noticia está escuchando eso. Y bueno, se está jugando, pero a puerta cerrada. Sí, exacto. También acá como último partido de la Conmebol Sudamericana, último partido que repasar, el Ceará se llevó el partido 2-1 contra el Rojo, el Independiente de Avellaneda. 2-1 se impuso el Ceará contra el Rojo, el máximo campeón de la Conmebol Libertadores. Mira tú, qué momento tan malo, y ni siquiera momento, qué época tan mala que está viviendo el Club Atlético Independiente, ¿eh? Desde hace rato largo, la última vez que fue trascendente en algún torneo, ya va a cumplir 5 años. Amigos, amigas, el árbitro Vargas dice que terminó el primer tiempo en el estadio Antonio Accioli de la ciudad de Goiânia, Brasil. Atlético Goianiense y Liga Deportiva Universitaria se marchan al descanso empatando 0-0. Yo los dejo en este entretiempo con el comentario, con el análisis, con la visión, con la opinión de Jimmy Escalante y Ángel Oliveira. Bueno, así es, Franklin. Bueno, un 0-0 que prácticamente refleja lo que acontece en el campo de juego. Ambos equipos, aparentemente uno inició con un 4-3-3 y el otro con un 4-2-3-1. Pero ambos equipos han jugado con línea de 3, los dos. Y fue evidente esa línea de 3. Franklin Guerra, a veces con la cabeza de área, Moisés Corozo y el Kunti. Hubo también un cambio posicional, luego Franklin Guerra pasó a ser cabeza de área y luego Franklin Guerra se convirtió en zaguero. Por el lado derecho. Esas variantes hace prácticamente Marín en este partido. La liga en los primeros minutos empezó muy errático, porque el juego de los estadounidenses siempre fue explosivo en los primeros minutos y prácticamente puso a sufrir a la saga ligada en muchos pasajes del partido. Pero a raíz del minuto 20
2020, Liga empieza a consolidarse en el campo de juego. Y vimos que prácticamente empezó a manejar el medio campo y empezó a manejar también los hilos desde la mitad del campo hacia tres cuartos de cancha. Eso fue importante porque le quitó el ritmo al cuadro de Boyacense. Le quitó el ritmo. Ahora, ¿por qué está empate este partido? Porque ambos equipos han tenido deficiencias al momento de definir, los dos. Si este equipo, si este partido hubiese terminado con goles, hubiese sido lo más justo. Por lo que hizo los primeros minutos Boyacense, tratando de llegar al arco de Liga, y luego lo que hizo Liga a partir del minuto 20, porque ahí empieza a elevarse el juego ligado, a partir del minuto 20, porque empezó a manejar mejor Piovi, porque ya estaba más suelto, más adelantado, porque siempre la línea 3 que estuvo entre Franklin Guerra, Corozo y Cuti Caicedo eran el triangulito que necesitaba para ordenar todo. Entonces, a Lucas Piovi lo vimos un poquito más adelantado, colaborando inclusive hasta con Alvarado, también con el jugador Ortiz. Entonces, ese tridente empezó a mostrar más fútbol. Por eso ya vimos que jugadas por la izquierda y por la derecha, más por la izquierda, que fue el lado donde el Goianiense tuvo problemas en este partido, en lo que fue el primer tiempo. Es decir, lado derecho del Goianiense, porque allí todos los ataques por Alvarado, por, en este caso, por Ortiz, todo iba por allá. Y el lado derecho fue algo olvidado, porque por ahí estuvo siempre Molina tratando de imponer su fútbol. Pero a Molina no lo puedo ver como un extremo porque a él le cuesta. Yo lo veo más, como hizo esa explicación hace un momento Ángel, lo veo como un Quiroga. Es muy pesado, en este caso Molina, para hacer un extremo con explosividad. Por eso ahí hay un talón de Aquiles en el cuadro ligado. Pero me gustó mucho lo que propuso Liga en este primer tiempo. Aparentemente sí iba a haber un cuadro defensivo, porque si tienes tres zagueros, Corozo, Caicedo y Guerra, estás diciendo, oye, vas a ser defensivo. Pero prácticamente eso defensivo se convirtió en un 3-4-2-1, porque Caicedo, Corozo y Guerra, triangulito. Cruz con López adelantado. Piovi con Alvarado, ¿sí? Piovi con Alvarado al mismo nivel los dos, ¿sí? Como jugadores mixtos proponiendo ataque. Ortiz y Muñoz como extremos interiores y Molina prácticamente como un delantero. Por eso digo, un 3-4-2-1 es lo que está planteando en este partido Marini. En el caso de Goianiense se está poniendo un 3-4-3, porque cuando tiene balón el cuadro brasileño, la explosividad que pone, sobre todo por el lado izquierdo, es muy tal, porque tiene jugadores rápidos como Leo Pereira, como Jorginho, como Suárez. Leo Pereira ha sido la constante pesadilla por el lado izquierdo porque tiene explosividad. Él es bastante veloz en línea recta, pero nunca, no lo hemos visto, por lo menos en este partido, como un jugador que en parcelas pequeñas pueda mostrar, ¿sí?, mostrar su habilidad, porque es más un jugador de carrera. Porque si fuese un jugador, aparte de carrera, que tenga gran manejo de balón en sus pies, en espacios chiquititos, no estuviese en el Goianiense, sino que estuviese en un fútbol más competitivo. Pero por eso está en el Goianiense, porque solamente corre. Pero ahí, en efectividad, los jugadores del Goianiense han tenido muchas falencias y han tenido opciones de gol. Sobre todo Leo Pereira ha sido la constante pesadilla de Liga en el momento de que ha tenido el balón. Pero la falta de capacidad resolutiva ha hecho que se logre oportunidades de gol. Y en otros casos, Falcón también ha estado bien posicionado como arquero porque su defensa lo apoya, y cuando la defensa lo apoya, prácticamente tiene garantías de salir a cortar, de salir a buscar cualquier balón, y prácticamente eso ha hecho de que Liga en este primer tiempo
haya sacado por lo menos el empate a cero en este partido. Ángel. Así es, Jimmy. Bueno, tenés total y completamente la razón. Liga de Quito es un conjunto el cual ya salió más decidido después de los 20 primeros minutos. Se vio un Liga de Quito tibio en ciertas ocasiones del juego. ¿Por qué? Porque no tenía esa capacidad de resolución, no tenía esa capacidad resolutiva, como vos decís, Jimmy, que, o sea, como lo dije antes en la transmisión, el fútbol no se trata de correr nomás, sino que también tener un poco en cuenta lo que es la táctica y la experiencia que muchos jugadores en Liga de Quito la tienen, pero no se ve esa mano de la experiencia y de la táctica. Como vos decías, Tomás Molina es un jugador el cual se encuentra estático, es como un Mauro Quiroga en Emelec, y te doy toda la razón. Tomás Molina, si bien es cierto, creo que es medio o extremo, sácame esa duda, Jimmy. Sí, mira, Molina es extremo, media punta y delantero, tiene tres funciones. Exacto. Pero el problema es a él no le ayuda ser extremo porque es pesado en el campo de juego. Por eso es que hemos visto que las opciones de gol que ha generado por este lado han sido muy pocas. Más, se lo ha utilizado del lado izquierdo porque ahí sigue su actividad. Por ti, poco a poco se sigue adaptando a la filosofía de Marini. Alvarado ya es en un 80% está integrado, que eso es importante, a la filosofía de Marini. Entonces, ¿por qué Liga ha estado teniendo problemas en la Liga Pro? Porque eso es lo que estaba buscando Liga y eso no tiene sus cintas. Que para practicar un fútbol de presión a alta velocidad siempre van a salir partidos buenos, partidos malos, porque el técnico tiene que buscar las piezas idóneas para que esa presión a alta velocidad que tanto busca Marini funcione. Por eso yo sí le doy la razón a lo que quiere decir Marini con lo que estoy viendo en este momento. Entonces, en la Liga Pro él está probando para ver cuáles son los jugadores que realmente me sirven. Ahora que está en una copa internacional, que una copa como la Copa Sudamericana, ya se ve un Liga más que va de menos, que vino primero de menos a más. Primero empezó errático, que dejó dudas, pero ahora se ve un cuadro más consolidado. Y eso es bueno, porque quiere decir que el técnico está trabajando para que sus jugadores no solamente jueguen de memoria, porque jugar de memoria es un error, sino que con variantes, y sobre todo él tiene que buscar jugadores que se adapten a su filosofía, que mantenga un ritmo de 90 minutos, porque eso es lo que busca un equipo, que no importa quién ponga, el equipo te tiene que responder, así sea con los suplentes, porque a veces los titulares no te funcionan. Entonces yo veo en ese momento, en ese caso, que Marini está haciendo lo posible para que Liga tenga este objetivo de tener 11 titulares y 7 u 8 jugadores de recambio que le permitan tener la consolidación de su juego, Ángel. Así es, justamente lo que te iba a argumentar era que Tomás Molina, estando en esa posición, no le ayuda porque es algo bueno. Digamos que lo ha venido practicando en la semana, pero vamos a ver si es que en la semana le quedó claro contra qué rivales iba a topar, contra qué centrales iba a topar y qué era lo que iba a pasar en el encuentro. Ahorita vemos un Tomás Molina total y completamente estático. Quien está buscando los cabezazos y las incursiones en el área es el Picante Muñoz. Y por ahí intenta el jugador Alvarado tirar una media distancia. Pero no sé si es que vos te diste cuenta, Jimmy, cómo la calidad de jugador que es Ortiz y que es muy poco tomado en cuenta, como en este partido internacional se está luciendo, cosa que en Liga Pro no la hace. Ahora bien, este domingo le toca contra el Cumbayá y para mí, equipo que gana no se toca. Esperemos que Marini contra Cumbayá no cambie este planteamiento. Es verdad, no está ganando, pero en este caso Pablo Marini no tendría que cambiar la alineación si ya encontró una estelar. Obviamente, excepción de ciertos jugadores que no están funcionando, como es el caso de Tomás Molina como único punta. Liga de Quito, sobre el papel, plantea una 4-2-3-1, que al fin y al cabo termina siendo una
como vos dijiste, una 3-5-1-1, creo que dijiste, ¿no? 3-4-1, perfecto. Ya. Liga de Quito termina el partido así. Y el Cunti Caicedo termina como central libero. O sea, lo que está en el papel ya es como que en los primeros 20 minutos Pablo Marini lo desarmó. ¿Por qué? Jugarle a un equipo brasileño de igual a igual no resulta y ya lo hemos visto. Ecuador le intentó jugar de tú a tú a Brasil. Es verdad, estuvimos en casa. Pero jugarle a un equipo brasileño del tú a tú con una alineación que te ataca, que tienes ataque, que tienes volantes que te van en carrera, soplan. Pero en este caso son equipos brasileños los cuales tú tienes que contenerlos y a lo que lo contenés salís al ataque. En este caso Liga de Quito intenta buscar el fallo de Goianiense e irse al ataque. Directo, directo, directo. Y así ha sido el juego de Liga de Quito. Liga de Quito ahorita lo que tiene que plantearse es hacer una 4-3-3 o quedarse con el mismo planteamiento. Obviamente hacer el cambio de Molina y buscar un 9 puro, por favor. Marini, ¿no ves que Tomás Molina está sufriendo en la posición que está? Vamos a ver qué pasa en los segundos 45 minutos. Pero mira, eso de que está subiendo Molina tiene su explicación, Ángel. Porque el equipo rival también se está jugando, pues. Si el equipo te está jugando, el rival, un 4-3-3, 3-4-3, ellos también ponen su fútbol. Entonces, si tú no tienes variantes para abrir espacio, entonces te quedas como Molina. Ahora, eso de que para mí, o sea, eso de que equipo que cambia, equipo que juega bien no se cambia, para mí ya no existe ese axioma para mí. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante no es equipo que gana, no se cambia. Equipo que tenga la mayor cantidad de variantes, ese es el que sirve. Porque si tú dices equipo que cambia, que juega bien, no cambia, me estás limitando a los demás a que no tengan minutos. Y eso es algo que tiene que ya quitarse la cabeza los técnicos actuales. Porque si tú dices, juegas con lo mismo, te llevan a fallar ese equipo, y después ¿qué tienes? Cuando ya vas a ponerlo en cambio, dice, este equipo no me, este jugador no me sirve. ¿Pero por qué no sirve? Porque tú mismo no le has dado como técnico oportunidades. Entonces, lo que está haciendo Liga, en la Liga Pro, con Marini, probando. Y acá ya prácticamente me está considerando eso. Se vienen los equipos al campo de juego, así que vamos ya adentrarnos al segundo tiempo, porque estamos a minutos de que inicie. Así que me avisa Franklin para darte el paso, porque ya están los equipos presentes en el campo de juego y se viene el segundo tiempo de este partido. Así que si te gusta la transmisión, si te gusta cómo narra Franklin, cómo comenta Ángel y cómo comenta este video, pues déjanos aquí en los comentarios y por supuesto pulgar arriba y suscríbete al canal, así, y un pulgar arriba, porque tiene partido. Ahora sí, Franklin, te dejo el partido porque se nos viene. Avis, confírmanos, Franklin. Amigos, amigas, arrancó el segundo tiempo y están jugando de vuelta Atlético Goianiense y Liga Deportiva Universitaria en el estadio Antonio Axioli. Movió el equipo brasileño, balón de Wanderson, allí la tiene Wanderson, la pisa Wanderson y lateraliza el juego para que la sostenga Edson por el sector zurdo. Edson engancha para su diestra y entonces con la zurda la entrega de nuevo para Wanderson, se manda al campo contrario Wanderson. La toca hacia adelante. Quien recibiera Jorginho, que retrocede ahora para Santos. Cambio de frente de Santos. Allí la viene manejando Edson. Se interna en terreno contrario. La toca sobre el interior para Baralias. Allí viene Baralias. Buena apertura sobre la diestra. Se viene Atlético Goianiense con Rato. Retrocede Rato. Allí la toma Santos. Allí. ¿Quién se recuesta hacia atrás para tomarle? Shailon la deja. Shailon sobre el medio. ¡Saca! La defensa de Liga Deportiva Universitaria, el rebote recogido por Wanderson y allí la deja hacia atrás para el arquero Luan Poli. La viene sosteniendo de nuevo el Atlético Goianiense en su propio territorio. Vuelve a intentar, vuelve a buscar una nueva oportunidad con la pelota siempre, Jimmy, sacada por bajo. Siempre. Exacto. Está tratando de prácticamente de hacer correr el balón para tratar de abrir espacios, pero en este momento Liga, hasta este inicio del segundo tiempo, está ejerciendo justamente eso. Controlar espacios para que el cuadro de Goianiense no haga
alguna sorpresa. Se viene Liga. Ahí está el pase para Molina. Sin ningún problema, cortado por el medio campo de Atlético Goianiense. Y ahora, ¿quién sale de forma elegante? Es Freitas. La ruleta de Freitas. El pase fantástico para que se mande Santos al ataque. El centro. Y ahí está sacando guerra. Recupera Joao Ortiz. Ortiz que abre sobre la diestra. Viene para Muñoz. Lo movía. Con falta. El jugador Jefferson se queda sentido. El extremo diestro del equipo de Liga. Tiro libre entonces para el equipo de Marini en 2 minutos del segundo tiempo, Jimmy, 0-0, seguimos entre Atlético Goianiense y Liga Deportiva Universitaria. Así es, saludos cordiales para Fran Jaramillo, que dice saludos tío Jimmy, para Fran Villalba, para Carlos Rivera, y también saludos cordiales para toda la gente que nos está sintonizando en Facebook, saludos cordiales para Carlos Drue, para Luis Tatinaula, para Johnny Fernando, para Blas Garzón, para Freddy Leo, para Antonio Chélez, para Paca Tipá, para Sebastián Rojo, para Carlos Palacio, para Francisco Zambrano, para Teresa Hijosaca, para Carlos Jiménez, para Javier Pérez, para Fabián Guanaluisa y a todos los que están siguiendo, dejando reacciones, pulgar arriba y demás a estos videos de Fronteras Deportivas y Momentos Deportivos de Fe. Así que síguenos. Amigos, se viene el Goianiense. Ahí está el corte defensivo de Cristian Cruz, la saca nomás hacia arriba Luis Caicedo, no podía en lo alto Molina, lo venía cubriendo, lo venía midiendo y le cometió una infracción el jugador Wanderson, se toma de la cabeza Humberto Louser y habrá entonces tiro libre en el medio sector para Liga Deportiva Universitaria. Yo te cuento a ti amiga, que estás cordialmente invitado a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a seguir nuestra página de Facebook. Aquí en Fronteras Deportivas está lo mejor, lo más importante del fútbol y del deporte mundial. Dale amigo, dale amiga, síguenos en Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Es gratis, te tomo unos instantes apenas y te aseguro, te garantizo que te va a encantar. Quiero mandar un gran saludo también a todos ustedes que siguen votando en nuestra encuesta. ¿Logrará Liga la victoria hoy? 71% dice que sí, 29% dice que no. Un gran saludo para Luis Barragán, para Arnaldo Martillo, para Addison Murillo, nuevos seguidores, nuevas seguidoras de nuestra página de Facebook. Amigos y amigas, sale el equipo de Atlético Goianiense, balón sobre la derecha para el rato. Falta de Luis Caicedo, que lo embistió por la espalda. Tiro libre entonces para el equipo brasileño. Les cuento que a esta misma hora en Libertadores el equipo de Always Ready sigue ganando 1-0 ante el Corinthians. Deportivo Cali, el equipo azucarero, sigue 0-0 empatando ante el cuadro del Club Atlético Boca Juniors. El Flamengo, el todopoderoso equipo carioca, está venciendo a domicilio 1-0 a Sporting Cristal, mientras que por el lado de la Copa Sudamericana, Jorge Wilstermann de Bolivia sigue venciendo 1-0 en Chile al Everton. Este partido que nos convoca 0-0 entre Atlético Goianiense y Liga Deportiva Universitaria. Esos son los partidos que en este momento se están jugando. Balón de Wanderson para Atlético Goianiense. Allí se viene Wanderson, se manda hacia un cuarto de cancha y lateraliza nomás para Edson, que recordemos está ya amonestado. Balón para Jefferson. Interioriza Jefferson, quien la controla por allí es Baralias. Baralias que prefiere retroceder para que la sostenga Edson, que deja para Wanderson, que se manda nomás con total libertad hacia el terreno contrario. Allí la deja Wanderson hacia adelante, venía para rato y ahí está el anticipo de Luis Caicedo. Y entonces hay lateral para el equipo de Humberto Louser. 50 minutos, 5 del segundo tiempo. Se viene Atlético Goianiense ahora. El balón sobre el interior. Quería Jorginho. Levantaba la pierna Corozo. Pedía falta el 10 de Atlético Goianiense. Que no pasa nada, dice el árbitro Jerry Vargas. Se viene por la derecha Liga ahora. Muñoz que engancha. Muñoz que aguanta. Muñoz que retrocede para que la sostenga por allí. Ezequiel Piovi. Por el medio la pedía Corozo. Prefiere dejar la Piovi para Guerra, que lateraliza el juego en dirección de Luis Caicedo. Ya despliega las alas el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Cruz por la izquierda. Levanta la pelota. Cruz, un regalo para Santos, que rechaza nomás hacia donde salga, le salió hacia donde estaba ubicado Rato, y ahora pelota profunda del jugador Freitas, viene para Rato, viene para Jorginho, y ahí está el cierre providencial de Guerra para evitar lo que podía ser una acción peligrosa. Lateral para Atlético Goianiense, Jimmy. Así es, y se está viniendo, pero no le veo mucha profundidad con Goianiense. Quiere proponer su fútbol, pero no le veo ya ese juego agresivo. Le veo más un juego ya como que está dubitando y prácticamente es presa fácil de Liga. Por eso, en la última jugada, aislado.
Amigos y amigas, ahí está el técnico del equipo local dando indicaciones. En 6 minutos, casi 7 del segundo tiempo. Seguimos empatados 0-0 en la ciudad de Goiânia, Brasil. Lateral para Liga. Ya lo hace el jugador Cruz, viene para Ortiz, que la peina, quería Molina, gana Santos, el rechazo queda corto, Molina que la baja hacia el medio, la perdía sin falta el hombre Atlético Goianiense, sale Liga con Molina, abre para López, viene el pase en profundidad para que lo corra Muñoz en el área, Muñoz, allí la tiene Muñoz, engancha Muñoz, sigue Muñoz, el centro hacia atrás para Molina, y aquí está el rechazo de Jefferson, que llegó con lo justo para anticipar al delantero de Liga, porque si no le quedaba el arco de frente al 7 del equipo Albo, lateral para el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Sostiene el balón con las manos López, la deja para Piovi, viene otra vez Piovi, de cabeza López, de cabeza para Piovi, la va a perder Liga, sale Atlético Goianiense, Freitas, activa la presencia de Leo Pereira, que levanta pelota para rato, la deja de taco, allí se viene Freitas, se viene Atlético Goianiense, le marcaba el pase Sheylon, prefiere dejarla para Rato, centro de Rato, arriba, pedían mano los hombres del equipo brasileño, Jimmy. Lo cierto es que el árbitro Vargas dijo que no y ya no hay vuelta atrás porque no hay VAR. Sí, lo que sucede es que en esta mano no podía ser pitada porque... Perdón, Jimmy, permíteme, se viene el centro al área. ¿Quién es Shailon? Llegó tarde Shailon, la deja hacia atrás, viene para Santos, engancha Santos, no come cuento. Cristian Cruz, que la saca, no más jugada. Ahora se viene la réplica de Liga con Alvarado. Engancha Alvarado, lo limpia Rato, pero no lo limpia Freitas. Recupera el equipo brasileño, Jimmy, 8 minutos del segundo tiempo. Mira, en esta mano no puede ser pitada porque primero el balón va a la mano, no la mano va al balón, porque fue una jugada casual. Y como el árbitro se da cuenta, él dice, siga nomás. Permíteme, porque Jimmy, no se viene con peligro Leo Pereira por la izquierda, engancha Leo Pereira, bicicleta de Pereira, centro de Pereira para Jorginho le quiere pegar, sigue Jorginho, la quiere filtrar, el pase que quedó rebotando en el hombre de Liga. La recupera Jorginho, le deja para Baralias, que le pegó. Bueno... buen intento, buen remate del 5. Sigue reclamando Humberto Lauser la mano que a su criterio fue en el área del equipo Albo. A ver, aquí la vamos a ver. Y sí, fue mano de guerra. No estaba excesivamente abierta, pero fue mano, Jimmy. Sí, pero lo que pasa es que pasa entre sí, la cadera, tiene razón, y la mano. Para mí no es penal. Estaba un poco abierta. No ocupaba una posición antinatural y aparte es fruto de un rebote que estaba ahí a 2 metros. Exacto, por eso no puede ser pitado penal, porque siempre se analiza es la, en este caso, la inmediatez. Y la inmediatez no fue una mano casual, sino que fue una jugada fortuita de la misma situación. Porque si hubiese estado ahí, abierto, para tratar de tapar, ahí sí. Pero es una mano natural, no se puede eso decir penal. Y repito, el goianiense tiene problemas ahora sí para definir, porque tiene que rematar ahora. Se viene Pereira, centro para Shailon, el cabezazo, y se lo acaba de perder. Se lo acaba de perder el equipo de Atlético Goianiense. Primera gran posibilidad en el partido que tiene Shailon. El pase a la cabeza del número 7 que quiso con la testa cambiar el palo. Lo dejaba sembrado a Falcón, pero su remate se abrió demasiado. Lo tuvo Shailon, lo tuvo Atlético Goianiense. Se salvó Liga, Jimmy, Ángel, amigos. Les cuento que prepara 2 cambios el técnico Guarini, 10 minutos del segundo tiempo. El primero, ya bastante habitual en esta temporada, se marcha el 25 Andrés López. Ingresa con el número 14 José Quintero. Y el segundo, se marcha el 20 Cristian Cruz, para que ingrese con el número 6 Luis Ayala. Jimmy, cambia los laterales, Marini. Sí, pero estos cambios, Marini, en lo que he visto en todos los partidos de Liga, refrescan justamente los laterales, porque ellos hacen doble desgaste. Con el tratamiento del sistema Marini, con el modelo de juego de Marini, los que más son clasificados son los laterales, porque hacen 3 funciones. Por eso lo refresca. Ahora con estos más fresquitos, va a tratar de, por lo menos, inquietar un poco más.
Aquí dice Rosa. ¡Se viene el tiro! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡El rebate de Shaylon, amigos y amigas! Otra buena posibilidad que tiene el 7, que ahora sí está apareciendo de interesante manera. Le pegó desde afuera del área. Se quedaba estático Falcón. Y esta vez es el vertical el que salva al guardameta de liga. Cuando le pegaba de zurda Shaylon y casi la cuelga en el ángulo, Ángel, se ha salvado el equipo Albo. Así es, Jimmy, justamente te iba a mencionar esta jugada, esta acción de Atlético Goyanense. ¿Y qué oportunidad? Perdón, se viene Shaylon, el pase en profundidad, ahí está Jorginho en el área, Jorginho, qué bien la hizo, la limpió Jorginho, el enganche de Jorginho, le pegó, ¡fuera! ¡Fuera el remate! Ya perdí la cuenta, Jimmy. Que se escapaba por la derecha con un enganche fantástico, lo hacía pasar de largo a Ayala, le quedó la definición casi que sin ángulo, es cierto, contra el arquero Falcón, y la mandó el segundo palo, pero fuera, se toma la cabeza Lauser, se toma en la cabeza todos. Bueno, está hilvanando varias posibilidades clarísimas de gol Atlético Goianiense. Estaba duro el gol del equipo brasileño, Jimmy Ángel. Así es. Está maduro, pero ¿qué pasa? Que la falta de capacidad resolutiva del cuadro Goianiense está haciendo de que pierda ocasiones de gol. En esa jugada, Jorginho tenía todo, pero le pega tan mal que se va, en vez de irse con comba, se va recto y se va fuera del campo de juego. En otro cabezazo, le pega, pero le pega débil, sin colocación, se va para afuera. Daño, eso se llama falta de capacidad resolutiva, por eso está pidiendo goles increíbles, Goianiense. Debería estar ganando 2-0 por lo menos. Sí, señor, sí, señor. Y bueno, les digo algo, a un equipo grande como Liga, si no lo matan, si lo dejan vivo, bueno, les dará pagar las consecuencias. Allí se viene Atlético Goianiense con la pelota encortada, sale bien Luis Caicedo, y ahora la réplica de Liga con Alvarado por la derecha, le pasa por la espalda a Quintero, se marcha Quintero, quiere poner el centro sin ninguna trascendencia, va a derivar en Edson que le entrega mal, va a pelear Quintero, va a pelear Piovi, pierde los hombres de Liga, sale Atlético Goianiense por el interior, el pase en profundidad que viene para Leo Pereira, por el otro lado la pide Rato, allí viene Leo Pereira, lo va a cubrir Guerra, allí va Leo Pereira, engancha a Leo Pereira, sigue Leo Pereira, ya se demoró demasiado, ya la perdió, saque lateral para el equipo brasileño en las inmediaciones del área contraria, ya se hace rápidamente por el sector zurdo, la recibe Baralia, hace el pase en cortada, buena lectura de Corozo que anticipa, la deja para Ortiz, por la diestra se coloca Alvarado, la toca en cortito para Quintero, se viene Quintero, se escapa de uno, sigue Quintero, lo barrieron sin falta, dice el árbitro, sale Atlético Goianiense ahora por el interior, viene el corte Moisés Corozo, Guerra, la saca hacia la derecha, este es Alvarado que gambeteó a uno, sigue Alvarado nomás, allí la va tomando José Quintero, el pase en profundidad para Alvarado, allí se cuelga Alvarado, por el medio la pide Molina, por el medio le pide Muñoz, prefiere jugarle cortito para Ortiz, que ahora sí pone cambio de frente sobre el sector zurdo para que se mande el ataque a Ayala, está fresco Ayala, centro de Ayala, arrasó, y ahí está sacando Wanderson, cuando la pretendía en el área, el jugador Adolfo Muñoz. Saque lateral entonces para Liga Deportiva Universitaria en casi 15 del segundo tiempo. 0-0 empatado el partido en Brasil. Piovi, la juega en corto, viene Ortiz que se apoya con Alvarado, engancha Alvarado, la deja para Ayala, por la zurda Ayala, Alvarado que amaga, Alvarado que la juega en corto, Muñoz que traba, Muñoz que pelea, la deja para Alvarado, cayó Alvarado, sin falta levanta la pierna Piovi, se la lleva Atlético Goianiense ahora, por la derecha la va tomando Jorginho, engancha Jorginho ante Corozo, quiere meter el pase en profundidad, primero Piovi para anticipar y entregarla para el arquero Falcón, 60 minutos y medio. Este es el comentario de Ángel Oliveira. Así es, Jimmy. Bueno, hago un pequeño paréntesis aquí porque te tengo información desde Bolivia, desde el Alto Bolivia. Always ready. 2 Corinthians 0 en 59 minutos. Rodrigo Romayo, el hombre de la selección del altiplano, marca el segundo tanto para sepultar momentáneamente las esperanzas del conjunto brasileño. En Cali seguimos 0-0, Deportivo Cali 0, Boca Juniors 0 en 58 minutos, perdón. Acá en Perú, el Sporting Cristal pierde 1-0 contra el Mengao, contra el Flamengo.
en el minuto 45 y agregados 2 minutos. Acá en la Conmebol Sudamericana en Viña del Mar, en 52 minutos, Everton de Viña del Mar le empató el partido al club Jorge Wilstermann de la ciudad de Cochabamba. Se viene Atlético de Vienes, atención, el paso sobre el medio, está Jorginho, ¡gol! ¡Goyaniense! Bueno, tanto fue el agua al cántaro que finalmente se terminó rompiendo. Una falla en el anticipo de Caicedo. Fue sin decisión Guerra. Se la llevó el jugador Rato. Con una gran gambeta también que lo limpió al defensor de Liga. El pase sobre el medio y prácticamente ante un arco indefenso, ante puerta vacía, definió a placer el número 10, Jorginho, que ahora sí la pudo mandar a guardar. 62 minutos, gana el equipo local, Atlético Goianiense 1, Liga 0, Jimmy. Mira, y el momento clave de este gol es el centro largo que viene. Porque como nadie rechaza, este balón pega al piso. Al momento de pegar al piso, toda la defensa de Liga jugada. Eso fue clave. Porque como estaba prácticamente jugado el balón, si recepta el jugador del Goianiense, todos fallaron. Guerra, falló Corozo, falló Cundi Caicedo, y prácticamente con eso, tuvo espacios y Jorginho prácticamente ya... Al enésimo intento ya marca el primer gol y esto se pone momentáneamente 1 para Goya en Goianiense, 0 para Liga, pero el error fue la marca, ¿sí? Porque el pase que vino, ese marcó la diferencia. Desarmaste la situación porque nadie estuvo en su posición y eso mató el sistema de Liga. Por eso está perdiendo 1-0 Franklin. Sí, señor. Qué bien que lo limpió Wellington Rato a Guerra, ¿eh? Con un toquecito lo dejó desairado. 64 minutos, ya lo gana Atlético Goianiense, ya lo pierde Liga por cuenta de 1-0. Y recordemos que en este nuevo, o bueno, no tan nuevo formato de la Conmebol Sudamericana, de cada grupo clasifica únicamente el líder, el mejor, el puntero. Así que, haciendo respetar la casa Atlético Goianiense, se viene ahora por el medio Baralias, falta de Ortiz. Tiro libre entonces para el equipo brasileño. Amigos y amigas en el medio sector, y saltan y brincan y cantan y vociferan los hombres del equipo local, que se viene por más ahora. Por la diestra, Wellington Rato, un taco con galleta incluida. Caicedo que rechaza hacia el medio. Atención al rebote peligroso, le queda Santos y por allí surge Piovi, por allí mete Piovi, por allí quita Piovi, quiere jugarlo hacia adelante, pegó en Shailon Ortiz, que manda pelota larga y hacia arriba para Molina. El anticipo primero es de Wanda Anderson, cometía falta el delantero de Liga y habrá entonces tiro libre, saque de falta, pelota detenida para el equipo brasileño, para el equipo de Humberto Louser, que está ganando ya 1-0 con gol del 10, con gol de Jorginho. Baralias la juega hacia la zurda, allí la toma Jefferson, cambio de frente de Jefferson, que lo va a encontrar a Wanderson solito por la derecha, la pide el número 2, Santos, prefiere hacerla personal Wanderson, lo persigue a Molina, la juega para Wellington Rato, que levanta pelota peligrosa, atención, puede estar el segundo aquí, Jorginho lo tiene, tapa Falcón, tapó el arquero Falcón con las piernas, impresionante amigos y amigas, cuando otra vez Jorginho tenía la gran posibilidad dentro del área, recibió en las 18 yardas, perdón,
controló, definió ante Falcón, que volaba hacia un lado, pero dejó las piernas extendidas y con eso bloqueó el rebate. Impresionante parada del guardameta uruguayo. Se ve al Atlético Guineense con el córner. Va a derivar en la derecha. Buen pase de rata para Freitas. Solito Freitas. El centro. El cabezazo defensivo de Joao Ortiz. Insiste el equipo brasileño. Balón hacia atrás. Este es Jefferson. Jefferson la juega para Baralias, que va a trabar y va a perder nomás. Allí salve el córner. Quintero, que se quiere sacar de uno. Sigue Quintero. La juega hacia arriba. La sacó nomás del campo de juego con un rebote en el cabido. Habrá lateral entonces para el equipo albo. Bueno, Ángel, lo tuvo Jorginho, estuvo la segunda. Atlético Virense salvó Gonzalo Falcón. Así es, Franklin. Otra vez más aplaudible la acción que tiene el guardameta uruguayo Falcón. Qué arquerazo. Y inició tibio la Liga Pro, inició algo desconcentrado, ciertas fechas que le costaron varios goles al inicio de nuestra liga ecuatoriana, pero ahorita se está consagrando y qué arquerazo que tiene Liga de Quito. Y ahora sí nos ponemos a pensar, si se vuelve a lesionar a Gavarini, tiene un buen reemplazo Liga de Quito, tiene para más la liga, pero lamentablemente hay ciertas cosas que no le ayudan y también los hinchas pueden rectificar lo que digo, que por más estrellas que tengan, si no se entienden con una dirigencia técnica, no se puede hacer mucho. Un ejemplo claro es el Guayaquil City. Bueno, se preparaba Nilson Angulo, se preparaba también Giancarlos Quiñones en el equipo albo. ¿Será que otra vez pone un jugador para volverlo a sacar, Marini? Veremos, veremos. Allí viene el rechazo, nomás hacia arriba, hacia donde salga por parte de Edson. Va a derivar en la otra orilla de la cancha. Ya está Falcón evitando el córner. Guerra, Falcón la saca por bajo. Corozo solito por el medio la controla. Corozo la juega hacia adelante. Viene para Joao Ortiz. Este es Corozo. Piovi, levanta la cabeza Piovi. Entrega el balón sobre el sector zurdo para Luis Ayala. Ayala. Gambete Ayala, deambula Ayala, sigue Ayala, buen pase para Alvarado que se viene por la izquierda, la jugó de primera, atención, puede estar el empate, le pegó Molina, el rechazo defensivo, bueno, sin decisión le pegó Molina, se viene ahora la réplica de Atlético Goianiense, este es Jorginho, la deja para Leo Pereira, el pase en profundidad para Jorginho, bien en el corte Corozo que la dejó para Guerra, Piovi, apertura de Piovi, 68 minutos de partido, amigos y amigas, 1-0 lo gana Atlético Goianiense ante Liga, el centro hacia el área, el cabezazo de Muñoz que no pudo encontrarse de forma satisfactoria con la pelota, viene otro centro de Alvarado, arriba el cabezazo de la pretende Molina en el área contraria, se la lleva Molina, sigue Molina, traba Molina, ya la perdió con Santos, sale Santos por bajo, viene para Freitas, Freitas que la deja para Baralias y otra vez Freitas que abre sobre la diestra, Wellington Rato que va, Wellington Rato que cede hacia atrás para su compañero Santos, Santos tocándola con Shailon, retrocede Shailon hacia la ubicación de Edson. Y ahora sale por bajo Atlético Guineense por el sector zurdo con Jefferson que le entrega muy mal. Ahí está la recuperación de la gente de Liga. Falta en contra de Quintero por parte de Leo Pereira. 70 minutos y se viene nomás la doble modificación. No, no, todavía no. Que todavía no, dice el cuarto árbitro. Mira tú. Creo que Marini tenía pensado un cambio y ahora se arrepintió y va a hacer otros cambios y entonces perdió la posibilidad Liga de refrescar la nómina. Cambio de frente de Piovi, viene para el jugador Alvarado, la peinaba Shailon, le va a quedar nomás Alvarado, mete el cuerpo a Alvarado, sigue la gente de Liga intentando el empate, Piovi por el medio, abre para Alvarado, viene ahora sumándose al ataque Ayala. Interioriza para Piovi que levanta la pelota, viene para Quintero, solita por la derecha, Quintero la mató bien con el pecho, mete el centro por bajo, rechaza la defensa del equipo brasileño. Y bueno, ahora sí, animando a sus dirigidos Humberto Loser, se van a dar los cambios. El primero se marcha el 24, Moisés Corozo, para que ingrese con el 32, Nilson Angulo, y la otra sustitución. Con el número 3 va a ingresar Giancarlos Quiñones, quien se fue del campo de juego es Adolfo Muñoz. Estos son los cambios que practica Marini en minuto 70 de compromiso. Quedan 20 y algo más todavía para que Atlético Guineense
ratifique la victoria para que Liga lo empate o lo gane. Allí se viene el saque lateral, la pelea va a Quiñones, le va a quedar a Molina, mete Angulo, saca nomás la defensa del Atlético Goianiense, el rechazo que va a derivar sobre el otro sector del campo de juego y allí entonces persigue la pelota Ayala para recuperarla. Y ahora se viene Liga nomás por la zurda precisamente, 71 minutos, Ayala la juega sobre el medio, Alvarado que controla, Alvarado que la deja bien para Quiñones, se va a meter y le da competencia, Quiñones salió el arquero. ¡Salió el arquero Poli! Cuando se metía con furia, con potencia, con velocidad, Quiñones definió mano a mano y tapó el arquero Poli. Y bueno, habrá tiro de esquina para el equipo de Liga Deportiva Universitaria desde la izquierda. Centro de Alvarado arriba, el cabezazo defensivo, el rebote que queda cerca. Mete a Ayala, cometió falta Ayala. Fuerte falta de Ayala y amarilla para el número 6 de Liga, Jimmy Escalante. Estos últimos minutos de Liga prácticamente está jugando a la desesperación. Pero yo veo un error aquí en el planteamiento de Marini. ¿Por qué Marini manda muy a la izquierda a Alvarado, a Ortiz y a Piovi, cuando ellos deberían generar más en el centro? Entonces, como tú estás jugando hacia el lado izquierdo, prácticamente te están controlando. Por eso Liga, en estos minutos, quiere proponer algo, pero no pasa nada. Porque se está confiando de que la estrategia del lado izquierdo va a funcionar. No, señores, ya ese lado está tapado. Y los cambios que hace Liga, justamente para refrescar las líneas, saca dos jugadores, otra vez vuelve a línea de cuatro, un jugador que va a estar en medio, el número 3, y adelante va a estar Angulo por el puesto de Picante Muñoz. Y prácticamente el jugador Molina va a quedar como 9 neto. Pero vamos a ver si te funciona estos cambios a minuto 73. Entonces, te estás llevando el partido, te estás comiendo el partido solamente por seguir con una, con una estrategia para seguir jugando por izquierda. Ay, yo no sé, vamos a ver qué pasa. A ver, hasta acá Liga. Se viene Quiñones por la izquierda, allí va Quiñones, nomás se manda Quiñones por la zurda, sigue Quiñones, el pase en profundidad que viene para Ayala, muy, muy forzado, muy adelantado, y bueno, Marini le dice que vuelvan, habrá saque de arco para el equipo brasileño, que lo gana por 1-0, desde el minuto 62 con gol de Jorginho, el número 10, que allí definió a placer en la puerta del arco. Se toma su tiempo el arquero Luan Poli, consiguiendo una victoria histórica Atlético Goianiense ante Liga en esta Copa Sudamericana, edición 2022. La saca larga Luan Poli, la manda nomás hacia arriba, viene el cabezazo defensivo de Piovi, la recepta Nilson Angulo que se la lleva con control orientado con gran categoría. Nilson Angulo abre sobre la derecha para Quintero, allí se viene Quintero nomás por la diestra, el centro a la carrera, falló la defensa, no pudo Alvarado, y no pudo nomás Alvarado, habrá lateral para Liga, ya lo hace rápidamente Alvarado precisamente, Quiñones la deja hacia adelante para que la sostenga Ayala, Alvarado por la zurda, Alvarado tocándola para Quiñones que prefiere retroceder hacia la ubicación de Luis Caicedo y a todos los hombres de campo de Liga ocupando el terreno opositor. Sobre la derecha la recibe Quintero, retrocede con Guerra, en cortito la pide Piovi, viene para Piovi, levanta pelota Piovi hacia la zurda, buscaba la presencia de Ayala y ahí está el rechazo defensivo y habrá lateral entonces para el equipo de Liga desde la izquierda, allí donde está ubicado Marini precisamente, y se viene un nuevo cambio en el equipo de Liga. Y bueno, esta es para que Jimmy y Ángel la expliquen, la detallen, la desmenucen. Porque se fue Molina e ingresó Michael Hoyos. Se fue Molina el 7, ingresó Hoyos con el 11, Jimmy Ángel. Así es, Franklin. Bueno, aquí te quería hacer un pequeño paréntesis porque te quería hacer una nueva info, una nueva chiva. El Deportivo Cali le está ganando 1-0 al Club Atlético Boca Juniors. En 74 minutos en Cali estamos 1-0. ¿Quién lo hizo? Ya te doy la info, lo hizo Guillermo Burdizo. ¿Guillermo Burdizo? Así es, Guillermo Burdizo. Mira tú.
Muy bien, entonces ganando el Deportivo Cali, el equipo azucarero, el campeón de Colombia, por cuenta de 1-0 con gol de Guillermo Burdizo, exjugador precisamente de Boca Juniors. Bueno, la ley del ex entonces. Exacto, justo lo que iba a decir, la ley del ex se está haciendo realidad aquí en territorio colombiano. Muy bien, entonces, amigos y amigas, el balón en profundidad viene por el sector izquierdo. El equipo de Atlético Goianiense que quiere estirar la diferencia. Vamos, 76 minutos de partido, ganando el cuadro brasileño por 1-0 ante Liga Deportiva Universitaria. Y se viene el centro, atención, está gol. ¡Gol! Atlético Goianiense. Se escapó por la izquierda Wellington Roto, colocó la pelota hacia el área chica y allí apareció, perdón, era Jorginho quien asistió y allí apareció llegando desde atrás de forma furiosa el número 7 Shaylon, que partía en posición adelantada, pero como aquí no hay VAR, el gol vale. Bueno, amigos y amigas, en 77 minutos estira la ventaja Atlético Goianiense y ya le gana Liga 2-0. El gol lo hizo Shaylon. Jimmy Escalante. Era prácticamente la esperanza este segundo gol. Si es con posición adelantada o no posición adelantada, la idea o la jugada nace desde el lado izquierdo porque Jorginho se saca la marca del Kunti. El Kunti se comió el amague porque lo voló dos veces y le sacó espacio y después da un centro que llega, ¿sí? Shaylon, así, con una jugada prácticamente para alcanzarla con la última y anota el segundo gol. Ya gana el Goianiense 2-0 cuando Liga tenía el control del partido hasta ese minuto, antes del primer gol. Pero ahora está perdiendo por dos goles. ¿Sabe los cambios de Marín? Sí, porque necesitaba refrescar. Pero ya los cambios lo hace tan tarde y está perdiendo prácticamente 2-0 este partido y Marini. Y se viene por el tercero Goianiense. Atención, se va Rato, lo bajó Caicedo y hay tiro libre nomás para el equipo de Atlético Goianiense. Y bueno, algo que viene siendo una constante: cuando Liga le marca un gol, se desenfoca, se desespera, pierde la calma, pierde la frialdad que se necesita en un partido bravo y generalmente le marcan el segundo. Bueno, allí se viene Varelias. Fuerte falta de Piovi en el medio sector y el árbitro Vargas dicta vida infracción en contra del número 5 que todavía está tendido sobre el terreno de juego. 79 minutos y ya lo gana Atlético Goianiense por cuenta de 2-0 ante Liga Deportiva Universitaria. Y para mí era para amarilla, para Piovi, todavía no he visto si el árbitro se la exhibió. Bueno, saltan, brincan y festejan los hinchas del equipo local. Ya se juega el tiro libre. Allí la toma Edson Jefferson, jugándola sobre el interior. Quien recepta la pelota es Freitas. Levanta buena pelota Freitas para la corrida de Jorginho, que quiere meter el centro. Y ahí está el cierre de Caicedo. La pelota le va a quedar sin ningún problema al arquero Falcón. La saca Falcón, viene para Alvarado. La protege Alvarado ante dos. Le cometieron falta al hombre de Liga. Y habrá entonces tiro libre para el equipo albo en casi 80 minutos. Piovi, el cambio de frente que viene sobre la derecha. Y allí la recepta Quintero. La juega sobre el medio. Hoyos que la maneja. Retrocede Hoyos para que la tome Joao Ortiz. Por la diestra, Quintero que retrocede toda. Guerra, dejándola para Luis Caicedo. Amigos y amigas, últimos 10 minutos del tiempo reglamentario. Engancha Caicedo ante Jorginho. Cambio de frente de Caicedo. ¡Qué mal pase! ¡Qué mal pase! Lo mató a José Quintero con ese envío y no llegó el número 14 del equipo de Liga. Habrá entonces saque de meta para Atlético Goianiense, para el equipo de Loser, que está ganando ante Liga 2-0. Ángel Oliveira. Así es. Bueno,
que argumentar si ya todos sabemos que Liga de Quito ahorita está tibio, la está pecheando. Teníamos fuertes expectativas sobre el conjunto de Pablo Marini, pero lamentablemente esas expectativas se nos pincharon como un globito. Este partido prometía goles, hay goles. Lamentablemente Liga de Quito no se supo afianzar, y para mí, que así como Liga de Quito no se pudo afianzar, Pablo Marini pueda que estése en la cuerda floja o en mitad de la cuerda floja. No sé si es que coincidan conmigo en ese aspecto, porque Pablo Marini ya hace varias fechas atrás, hace varios meses atrás, pedían su renuncia de Liga de Quito. Vamos a ver si es que se le cumple eso a los hinchas de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Bueno, es un técnico resistido por los aficionados de Liga, pero conociendo a los dirigentes de Liga, yo no creo que, al menos no hasta terminar el primer semestre, yo no creo que evalúen siquiera la posibilidad de despedirlo. Allí se viene Wellington Rato, el centro hacia el medio, Guerra que saca, le va a quedar a Quiñones, quiere rechazar, se cayó Quiñones, la entregó mal Quiñones, el balón de Santos, falta de Quiñones. Bueno, qué ingenuidad, la verdad, del número 3 del recién ingresado en el equipo de Liga, entró, bueno, como decimos popularmente, como un carrito loco. Bueno, y se viene triple cambio en el equipo local para refrescar líneas. Quizá con la victoria ya bastante, bastante encaminada. Se va a marchar el número 15, el zaguero central Edson. O no, o si sencillamente solo estaba ahí pidiendo un poco de agua para refrescarse. Bueno, ya les vamos a contar. Lo que sí es seguro es que el número 2, Santos, está muy sentido y entonces muy probablemente sea él quien se retire. Prepara 3 cambios el director técnico Humberto Louser. Allí se retira caminando con dificultad Santos, el número 2. Y se va a venir la triple modificación en el equipo visitante, en el equipo local, perdón, 83 minutos. Y hay tiro libre que favorece Atlético Goianiense. Para darle con zurda a Shailon, para darle con diestra a Jorginho, amaga Jorginho, le pega a Shailon, el cambio de frente, le va a quedar a Jefferson, al arco Jefferson, un desvío en el camino, y entonces tendremos saque de banda en 3/4 de cancha, sector izquierdo, para el equipo brasileño que ahora sí va a efectuar las variantes. La primera, se marcha uno de los puntos altos en este compromiso, Wellington Rato, el número 20, para que con el 23 lo reemplace Brian Montenegro, el paraguayo, ex Independiente del Valle. Bueno, ahí está el primer cambio, lo aplauden a Rato de forma merecida, ha hecho un muy buen compromiso este interesante jugador. Se va a venir entonces la otra sustitución, se toman todo el tiempo del mundo los hombres del equipo local, se marcha el número 2, Dudu Santos, para que lo reemplace con el número 13, Ainer, un cambio de puesto por puesto, y el último cambio se marcha el autor del segundo gol, Shailon, el número 7, y en su lugar, vamos a ver, en su lugar va a ingresar el número, bueno, ya les estaremos confirmando. Se viene ahora Atlético Goianiense con Jorginho, engancha a Jorginho, el pase sobre el medio, viene el tiro, impactó en la humanidad de Caicedo y allí rechaza a la gente de Liga por medio de Alvarado. Sale el equipo Albo, quería pero no podía llevarse la pelota a Hoyos, después lo tironeó a Jefferson, falta y tiro libre entonces para el equipo local, amigos y amigas. No entró bien Hoyos, tampoco entró bien Quiñones, mucho menos Ayala, ni se diga Quintero, no han sido buenos cambios de Marini, tampoco ha sido un gran partido del equipo ecuatoriano que está cayendo por 2-0 en su debut en esta presente edición de Copa Sudamericana. Bueno, quedan 5 minutos, Ángel, y está perdiendo Liga 2-0 y parece que esto está ya bastante liquidado. Sí, por supuesto, este partido ya está consumado de esta manera. Los hinchas de Liga se tienen que aferrar a que, bueno,
todavía queda Liga Pro, todavía va a seguir el proceso de Marini, que bueno, al fin y al cabo puede ser un buen estratega, puede haber descubierto algunos muchachos que sean buenos para la táctica de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero igual vamos a ver cómo se desarrolla la Liga de Quito aquí en la altura, porque obviamente este partido no es único. Todavía hay más partidos, vamos a ver si es que Liga de Quito se recupera en los demás partidos, aprovechando aquel valor imprescindible en el fútbol, que es la altura, que bueno, vamos a ver si es que aquí en Quito no se le resisten los puntos, como ahora en Brasil tampoco se le resistan los goles. Le va a pegar el 10, le va a pegar Jorginho. Amigos y amigas, se va a venir el centro. Confirmamos el último cambio, se fue Shailon para que ingrese con el número 19, Rixon, en el equipo local. Jorginho, el centro rastreo, hacia atrás, viene el tiro, ¡golazo! ¡Ainer! El pase hacia atrás de Jorginho, la jugó preparada el equipo local y apareció nomás con todo el arco de frente Ainer para que con un zapatazo reventar las redes del arco de Falcón, por supuesto. Con total libertad, nadie lo marcó al recién ingresado número 13. Y entonces, amigos, 87 minutos, ya es goleada esto. Atlético Goianiense 3, Liga 0 en Goiânia. Jimmy. Así es, el tercer gol prácticamente un desajuste, porque nadie pensó que el ejecutante del tiro libre iba a dar un paso al costado. Es decir, para que entre alguien, un hombre no programado. Si Ainer le pega de primera, eso es importante porque no la para, no es que si ese chiquito le pega de primera y ese balón entra. Pero hay una cosa, el jugador 32 que estaba cubriendo por evitar el golpe, ¿sí?, se cubre, o sea, se mueve, porque si él por lo menos ponía hombro o algo, ese balón se iba afuera. Pero se mueve y como que se escuda para que no le pegue el balón, y ese tiro lo descoloca, o ese movimiento lo descoloca a Falcón. Y por eso entra el tercer gol de lapidario. Como decía alguien por ahí en el chat de MDTV, dice, una lágrima Liga de Quito. Y es la realidad de los equipos ecuatorianos. Los equipos ecuatorianos, hay que reconocerlos, están mal. Y lo de Liga no es cuestión de técnico. Los jugadores no están entendiendo la figura de Marini. El año pasado Marín empezó bien. Empezó a mostrar fútbol de alta precisión. Se quebraron muchos jugadores, se fueron muchos jugadores y prácticamente Marín está armando una nueva, ¿sí?, una nueva estructura. Por eso le está costando a Liga. Esta es la explicación por qué Liga tiene muchos errores. Porque ahora que tiene, antes de eso, se viene otra vez el goleador, después de la aplicación, se viene. Balón sobre el sector izquierdo, allí la va tomando Freitas. Retrocede Freitas para Wanderson. Casi 90 minutos, amigos y amigas, 3-0 lo gana Atlético de Goianiense. Se viene el pase largo de Wanderson, corta el envío con la testa a Quiñones. El balón deriva en Freitas. Jefferson, por la izquierda, la juega para Freitas, viene para Jorginho, va a trabar Freitas, va a perder Freitas, pero con falta, dice el árbitro, falta de Nilson Angulo. Tiro libre entonces para el equipo de Atlético Goianiense, tiempo cumplido. Y entonces, bueno, yo creo, Jimmy Ángel, que es indiscutible que la figura del partido es Jorginho, ¿eh? Un gol y dos asistencias. Por supuesto, un jugadorazo impresionante. Jorginho, la verdad que los ánimos ahorita en Quito, vos Franklin debes de saber que han de estar total y completamente bajos, los hinchas de Liga deben de estar pero enojados y con justa razón, porque
Liga de Quito comenzó los segundos 45 minutos y hasta el primer tiempo también lo jugó de una buena manera que uno decía, bueno, Liga de Quito va a marcar el primero en ya, lo va a marcar rápido. De hecho, no está ni tan bajos, Ángel, porque ya actualmente es tendencia fuera Marini. Ya, ahí está. Ahí bueno, está. Y no solo en este momento, fue tendencia antes, durante sí, por supuesto. Y quizá después del partido. Bueno, amigos y amigas, les cuento que el Deportivo Cali casi que liquida el partido, le está ganando a Boca Juniors por 2-0 con gol de Vázquez. Así que bueno, victoria de importante del equipo azucarero en la Libertadores. Se añadieron 4 minutos, último cambio seguramente en el partido, se marchó el número 11 de gran compromiso en Atlético Goianiense, Leo Pereira, para que ingrese con el 30 Ayrton. Jimmy, Franklin, algo sí. Que me sorprende, ahorita me sorprendió esto, que Flamengo solamente le estén ganando 1-0 Sporting Cristal. Bueno, se está plantando bien, ¿eh? Varias justificaciones puede tener. Lo cierto es que hace rato los equipos peruanos son una lágrima en Libertadores. Por eso hace mismo. Rato. No solo Alianza Lima, todos. Bueno, allí va saliendo el equipo de Atlético de Guinness, el pase en profundidad, le va a quedar sin ningún problema a Caicedo. Engancha Caicedo, vuelve a enganchar Caicedo, proyecta pelota larga hacia arriba buscando Angulo, rechaza con la testa Wanderson, la quería Ayrton. Allí metía Piovi y habrá lateral entonces para Liga. Ayala, la aguanta Nilson Angulo, la deja para Quiñones por la zurda, Quiñones hacia atrás para Nilson Angulo, bien Angulo, se quiso marchar de dos, hasta allí nomás llegó, y ahora sale el equipo brasileño, va persiguiendo la pelota Angulo, cometió falta en contra de Jorginho, en contra del 10, y ahí entonces, amigos y amigas, tiro libre para el equipo brasileño, se añadieron 4 de adición, ya se han consumido casi 3. 93 minutos ya, allí por la izquierda la puede perder el hombre del equipo brasileño que se metió en un problema solo, pero le sacó el compromiso de encima José Quintero a Ayrton tras cometerle falta. Bueno, 93 minutos, ganando Atlético Goianiense por 3-0 ante Liga, esto es goleada ya. Fallaba y le entrega el equipo brasileño. El balón sobre el medio. Alvarado que va por el interior. Alvarado que la pone en profundidad para que se escape por la izquierda. Quiñones viene cubriendo a Ainer Quiñones. El pase para Ayala que mete el centro hacia el área, hacia donde no había absolutamente nadie de Liga Deportiva Universitaria. Jorginho que controla con el pecho. Lo viene encimando Guerra. Le ayuda a Piovi. La pierde Guerra. Se viene Atlético Goianiense por el cuarto. Allí va Montenegro. Abre hacia la izquierda. Insiste el equipo brasileño. ¿Qué dice el árbitro? ¡Falta! Da ley de la ventaja. Se viene el cuarto. Jorginho está. Jorginho, la definición hacia el medio. Salió Falcón. El arco vacío está. ¡Gol! Rickson. ¡Gol! Bueno, fueron limpiando 1-1 a los defensores de Liga que salían allí de forma individual sin ninguna decisión, con total displicencia. Llegó el pase hacia el área y nada egoísta. Jorginho, otra vez la figura del partido, la sirvió hacia el medio. Había quedado en el camino el arquero Falcón y entonces Rickson llegó haciendo el gol más fácil de su vida, quizá, y la mandó a guardar a 1 metro del arco en 95 minutos. Paliza, le ganó Atlético Goianiense a Liga Deportiva Universitaria por 4-0. Terminó el compromiso y la cámara que se queda con el rostro impávido de Pablo Marini, y bueno, tendrá un regreso complicado el equipo de Liga, un debut para el olvido en esta Copa Sudamericana. No se trae ni un punto y más bien se trae 4 goles en contra. Bueno, mucho que reflexionar,
mucho que pensar, mucho que analizar en el equipo de liga, que en lo que hasta ahora ha sido el tramo más importante de la temporada, el partido contra Emelec, el partido contra Atlético Goianiense, ha caído, ha fallado y hasta una goleada se ha llevado, y sin dejar prácticamente nada positivo, nada que rescatar. Un técnico que se lo ve complicado, que se lo ve perdido, que un día pone a que un día dice que ya no cuenta con un jugador, y pasa un tiempo y resulta que ya lo pone hasta de titular en una posición que no es la suya, que un día no lo convoca un jugador y después lo pone para que lo salve en el partido. Que bueno, un equipo que se basaba casi que en su totalidad en el juego de Alvarado, y cuando no aparece Alvarado, pues resulta que Liga no solo que no gana, sino que pierde y estrepitosamente. Insisto, tendrá un regreso complicado el equipo Albo y tendrá cuesta arriba su trámite en la Copa Sudamericana, ya que esta derrota 4-0 seguramente será muy complicada de remontar. Recordemos que Liga tiene que enfrentar todavía a Antofagasta, a Defensa y Justicia, como local, como visitante, tendrá que recibir también Atlético Goianiense, y también recordemos que en el grupo solo pasa uno, solo pasa el primero. Hoy Atlético Goianiense picó en punta y le ganó a Liga por 4-0. Insisto, terrible derrota del equipo Albo, y seguramente en rueda de prensa veremos un técnico o un asistente técnico que no tenga muchas explicaciones para dar. Y ojo una cosa más. Este plantel lo armó Marini. Ya el pretexto, la excusa, el recurso de decir que ese plantel no lo armó él, ya no cabe. Este proceso lo está iniciando él y por el momento está a 6 puntos de ventaja, está a 6 puntos atrás del puntero de la Liga Pro y seguramente terminará esta jornada como último en su grupo de la Copa Sudamericana. Cayó 4-0 nada más y nada menos con el que fue décimo del Brasileirão. Bueno, así nomás están las cosas en Liga, amigos y amigas. Escandalosa derrota del equipo Albo, cayó 4-0 en Brasil. Así es, Franklin. Bueno, sí, adelante, Jimmy, por favor. Bueno, lo de Liga prácticamente ya es algo que hay que analizar con muchos puntos y detalles, pero yo sí quiero aportar algo. Este 4-0 tuvo un punto máximo, que fue la clave de todo. Marín, ¿por qué lo sacaste a Corozo? Esa es la pregunta que yo me hago. Y Corozo era el que te consideraba todo y el que prácticamente te dejaba sin espacio. Solamente después de ser un poco más ofensivo, lo saca. Porque después de la salida de Corozo, vinieron los dos goles de rescate. Porque ahí ya no hubo marca. Entonces, ese cambio que hiciste le tiró abajo todo el sistema. Y se vio su cara de así, de preocupación, porque se vio en las imágenes que él decía en interior, ¿qué hice? ¿Qué hice? Porque este cambio fue el que aceleró la goleada. Porque se supone que el chico que entra, el nuevo, iba a ocupar esa posición, pero es nuevo, pues. Y por ahí ya Liga Pro marca. Arce, no pasó nada con él. Y prácticamente Liga se quedó sin ataque con la salida de Molina. No le hice bien los cambios, Marín, hoy. Y el equipo de Humberto, Miss Lucer, mantuvo el ritmo de los 90 minutos. Y eso es importante.
a pesar que es un equipo que está décimo en el Brasileirão, mantuvo los 90 minutos el ritmo, algo que tú no pudiste mantener, Liga, y ahí está la clave de por qué perdiste 4-0. Porque después de ese cambio, el juego de Liga empezó a decaer, decaer. Por eso tienes a 4-0. Y tú sabes bien, Marini, que la culpa es tuya por acelerar cambios para disco refrescar, pero más terminas complicando a tu propio equipo. Entonces, la goleada de hoy tiene nombre y apellido, se llama Marini, porque él debió aguantar, porque por los cambios que hiciste, renunciaste al ataque y terminaste prácticamente con un 5-4-1. Con eso terminaste. Y te llevaste los 4 goles. Bien anotados los 4 goles. Porque Jorginho empezó de la farra de errores, de la farra de goles, a ser el jugador del partido. Con asistencia y hasta con gol. Aflojaste marca, terminaste goleado. Ya prácticamente tiraste 4 goles, perdón. Este marcador es imposible analizarlo, pero sí tiene sus puntos, que es lo que estoy mencionando en este momento. El técnico no supo leer bien el partido. No supo, no te diste cuenta que tenías un equipo que te estaba atacando, no te diste cuenta. Tienes este cambio, tienes que refrescar para mantener que ese equipo no se trae encima. Y terminaste debilitando a tu propio equipo. Por eso, el marcador que tienes en este momento, Goianiense 4, Liga de Quito 0. Y podrás ganar la etapa, tu grupo con esto. Tú prometiste a tu hinchada que ibas a ganar la Sudamericana. Y eso lo saben los hinchas. Donde quedas afuera, te van a caer hasta con la bordadora. Los lagartos y hasta con Carlos Gardel. ¿Hasta cuándo eso te cae? Por haber abierto la boca y decir que tu equipo iba a ganar la Sudamericana. Pero en definitiva, señores, un triunfo bien logrado por el cuadro goyaniense, porque fue de más menos que quería la una y luego termina dominando a tu rival y anotando 4 goles por la facilidad que dio el cuadro ligado, porque después de los cambios, una coladera. Por eso los 4 goles. Ángel. Ahora, Jimmy, en los últimos 3 partidos de Liga le han hecho 10 goles. ¡10! Con Corozo, con Romero, con Caicedo, con Guerra, con todos. Es impresionante que el último gol se los limpiaron como que fueran, ¿qué? Unos de esos hombres estáticos del entrenamiento, uno de esos postes del entrenamiento, así, así, con esa facilidad. Insisto, eso de que te hagan 10 goles en 3 partidos es algo insostenible para un equipo que tiene altas pretensiones como Liga. Así es. Sí, así es, Franklin, Jimmy. 10 goles en 3 partidos, esto me suena como a la Colombia de Carlos Queiroz. Y aquí viene algo importante, que es cuando los jugadores le hacen cajón a un director técnico. Porque Liga de Quito hoy día, es verdad, no tenía todas las de ganar. Venía en 3 partidos en seguidilla, en bache. Pero, o sea, vamos a algo. Pablo Marini, él conoce que está en la cuerda floja, que está ya a un paso de salir. Ahorita los hinchas dicen Marini out. Marini out porque en realidad el planteamiento de Liga de Quito, por más estrellas que tenga, es pobre. Y se lo demostró hoy día. Se lo demostró contra Emelec. Lamentablemente. No puede ser pobre un planteamiento cuando te es efectivo los primeros 45 minutos. Sí, el sistema te funciona. Pero Jimmy, ¿de qué efectividad hablamos? Si es que Liga. Fue en la segunda parte, pues. Si es que Liga. Pero es que no puede mantener. Atlético Goianiense tuvo claras posibilidades de gol. ¿Cuántas claras posibilidades de gol tuvo Liga?
perdimos la cuenta. Y aparte, no, apenas Liga tuvo 5, por ahí, a lo mucho. ¿O me estoy equivocando? Bueno, a ver, tuvo una que salvó el arquero, pero decir que una que salvó el arquero, que hubo el cabezazo de Corozo y que la salvó en la línea, pero de ahí, por juego asociado, por precisamente esfuerzo colectivo, no lo hubo. Entonces, pésimo partido de Liga en defensa, pésimo partido de Liga en ataque. Y eso que la sacó barato. La sacó barato porque en eso se perdió siquiera unas 3 de gol claras. Pudieron haber sido 5, 6, 7. Y era un resultado justo. Ahora, por supuesto, es preferible 4-7 por el tema de gol diferencia, pero no deja de ser un escándalo. Y además, claro, ahora sí salen a relucir los rumores de que hay mal ambiente, de que Marini no se lleva con los jugadores, de que ha habido reproches, de que ha habido discusiones, y también, por supuesto, parte de la hinchada que pide la salida de Marini y también de Esteban Paz, que es el presidente de la Comisión de Fútbol. Esa es otra. Así que, bueno, sabemos que derrotas consecutivas en un equipo grande es un caldo de cultivo para esto. Pero en un equipo grande que además se ha mostrado lejano a su hinchada, es peor todavía. ¿Y a qué me refiero con lejano a su hinchada? Bueno, en la noche de presentación, recordemos el gesto de Pablo Marini mandando a callar a un hincha que le estaba profiriendo insultos. El gesto de la dirigencia, por ejemplo, en inflar el precio de la tarjeta super hincha, que es, para que ustedes se hagan una idea, quienes no están tan familiarizados con los alrededores de Liga Deportiva Universitaria, la tarjeta super hincha es un abono que te permite entrar a todos los partidos del año, al menos por Liga Pro. Bueno, pues resulta que si en el año 2020 costaba $180, este año lo inflaron a 250. Y a las personas que tenían la super hincha del año 2020, dijeron, bueno, les damos un 50% de descuento, entre comillas. Terminaban pagando 125, pero en realidad lo que molestó a muchos de los super hinchas es esto, ¿no? Que el año pasado, que la tarjeta anterior costara 180 y ahora se lo infla a 250, siendo que en el 2020 había, por ejemplo, fase de grupos de Libertadores incluida. ¡Libertadores! Y en este año 2022 resulta que, bueno, primero ni siquiera se sabía si iba a llegar a fase de grupos de Sudamericana, que es una competición inferior, ¿no? Y después ya se llega a fase de grupos de Sudamericana, Liga lo consigue, pero dicen que la fase de grupos no está incluida y entonces por cada partido hay que pagar un adicional. Es decir, se sube el precio. No se dan las facilidades para renovar. Los precios de los boletos, pues bueno, se siguen manteniendo en un estándar de $8 la entrada más barata para ver a Liga. Eso es lo que cuesta, $8. La más barata en un partido, entre comillas, normal, sin mucha trascendencia. Y además esto. Y eso se ve en los números, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar, por ejemplo, no se hizo ninguna devolución por los partidos de que no se jugaron en el año 2020 y los superhinchas la pagaron. Supuestamente la retribución era este descuento del 50%. Y también por esto, de 10.000 superhinchas que consiguió el equipo Alba en el año 2020, para este año 2022 renovaron apenas poco más de 4.000, es decir, ni la mitad. Entonces, Liga es un equipo que se ha alejado de su hinchada, y un equipo lejano en el que la hinchada quizá no se siente escuchada, no se siente considerada, y que además el equipo pierda. Bueno, eso es, insisto, el caldo de cultivo perfecto para los fuera Marini, fuera Esteban Paz, fuera de Armas y fuera todos. Y eso que recién estamos en el mes de abril, amigos y amigas.
Tú es un buen punto ahí, Franklin. Mes de abril. Y aquí veo mensajes justamente porque la gente está ya reaccionando sobre el triunfo de Liga, que sí, que lo predecí, que es esto, que quiere escuchar al tío Jimmy. Es verdad, A ver qué pone de Liga. Todas estas cosas estoy leyendo ahorita y no creo que lo estoy leyendo. Oye, lo predecí año. Dime. Es más, sí, perdón que te interrumpa, Jimmy. Uno de nuestros fans nos dijo que Liga perdía 4-0 y eso que ni siquiera comenzaba el partido, creo. Parece que es Nostradamus ese fan. Bueno, pues si le apostó al 4-0, no, exacto, se debe haber llevado buena plata. No es Nostradamus, porque es un hincha que prácticamente se dice que es MLCista, pero le da contra a su equipo y ahora es Nostradamus, yo no sé. Pero bueno, mira. El asunto de Marini, y eso grábense bien su cinta, no lo voy a repetir otra vez, así me digan terco, no me importa. Mientras Marini no consiga el modelo de juego que yo sí lo vi en los primeros partidos de Liga, el año 2020, mientras Liga no vuelva a conseguir ese ritmo que consiguió cuando le ganó 1-0 al técnico, cuando empezó la subida de Liga hasta antes del partido de Independiente que perdió y el partido de Melec, Liga va a tener problemas. Porque en esos partidos que tuvo el año pasado, vi la calidad de juego de Marini, porque se lo vio reflejado en el campo de juego. ¿Por qué ese juego hoy no funcionó? Tenía un gran equipo que tenía, y como se lo dijo al principio, 3 MCO, mediocentros ofensivos, 3. Y como mantuviste en la figura de los 3 MCO hasta en los cambios, terminas jugando ofensivamente los 90 minutos. O sea que yo no puedo, o sea que no. El triunfo de Liga, perdón, en la pérdida de Liga no es virtud del equipo local. Perdónenme, señores. Hay que reconocer que ese equipo mantuvo el ritmo los 90 minutos. Y exacto, fue, insistió, goles. quiso, exacto. Y tuvo con eso, qué. Si es que hay que elogiar del que el cuadro de Goyaer. Porque pero si también me voy Jimmy, a fijar en la pérdida de Liga. También Jimmy, señores, explotó las tremendas falencias del equipo de Liga. Explotó las tremendas falencias del equipo de Liga y entonces Jorginho, que no lo había hecho en el primer tiempo, sigue el segundo, se puso el equipo al hombro, comenzó a llegar al área, comenzó a distribuir y después ya con el resultado a favor comenzó a jugar a placer y terminamos contando que hizo un gol y 3 asistencias, números de crack mundial, números tremendos. Bueno, tú lo has dicho, Frank, tú lo has dicho, y eso que hay que elogiar. Atlético Goianiense es el equipo que siempre tuvo la determinación de ganar y después encontró la manera de hacerle el daño a Liga. Y eso es mérito de jugadores con entereza, un técnico que también observa qué es lo que hay que hacer, que mueve las fichas, y a ratos lo vimos apareciendo a Jorginho por la derecha, por la izquierda, por el medio, a Shailon llegando, a Wellington Rato también con sus gambetas explotando por la diestra, por el interior, y entonces no daba casi que referencias el equipo local. Todo lo contrario a Liga, que lo tenía a Molina ahí completamente aislado, sin participar casi que del juego. Y de hecho, Jimmy, Ángel, amigos, más allá del 4-4 con Sociedad Deportiva Aucas, más allá de eso, que, bueno, sucedió, es cierto, Liga en estos partidos se ha mostrado como un equipo sin fortaleza anímica. Este, y son dos partidos importantísimos los que perdió el equipo Albo. El uno era para mantenerse ahí a tiro de la punta, lo perdió, se quedó a 6 puntos, y el otro era para iniciar bien en la Copa Sudamericana, sabiendo que era uno de los rivales a vencer precisamente, y qué mejor manera de sacarle puntos en su casa, si era una victoria mejor, pues no, resulta que ni cerca estuvo de la victoria, sino que perdió y 4-0.
Y resulta que entre Atlético Goianiense y Liga, el equipo grande es Liga, ¿eh? El equipo campeón de América es Liga, el equipo campeón de la Sudamericana es Liga, el equipo campeón 11 veces a nivel local es Liga, el equipo bicampeón de la Recopa es Liga. Atlético Goianiense no estaba ni cerca de eso. Y sin embargo, hoy le ganó 4-0. Te olvidaste del vicecampeonato mundial de, claro, de la, claro, Copa. Y sin embargo, hoy le ganó 4-0. Y sin atenuantes. Y sin atenuantes. Entonces se ve en Marini una persona, un técnico que no está consiguiendo las respuestas necesarias. Porque ya no bastó con que ingresara Jefferson Arce, marcar 2 goles. Hoy no tuvo minutos. Porque, insisto, lo pone a... Dice que Ortiz no entiende su idea de juego y después lo pone de titular. Dice que no va a contar con Moisés Corozo y después lo pone de titular y a jugar de 5. Lo trae Scurto como un pedido especial. Y hace rato que dive minutos. En fin. Lo mantiene Gaspar dentro del equipo y ni siquiera juega. ¿Sí? Y lo lleva... Lo lleva Joseph Espinosa, un mediocampista de oficio, para ni siquiera ponerlo. Entonces, ¿para qué lo llevas? ¿O para qué juegas con hombres que precisamente cuya fortaleza, y eso se ha visto, no está precisamente en esa posición? Si lo traes ahí Romero y no lo pone, entonces, ¿qué quiere decir? Que lo de Romero no ha sido tan bueno como se pensaba. Y recién estamos en abril. Y entonces, ¿quién analiza las contrataciones en Liga? ¿En qué se basan? Gran incertidumbre. Sí. Entonces, son muchas cosas que en serio llaman y poderosamente la atención. Igual, por ejemplo, lo de Adolfo Muñoz hace rato ya es. Y muy, muy, muy pobre. Hoy casi que no lo nombramos. Adolfo Muñoz, y hace rato que Muñoz no genera ningún peligro, es un jugador liviano, es un jugador intrascendente. De ese Muñoz que llegó en el 2020 a la selección ya no ha quedado nada, sí, ya no ha quedado absolutamente nada. Entonces, bueno, está probando con uno, probando con otro, y cuando comienzas a hacer muchas pruebas quiere decir que, bueno, está bien, te das cuenta que algo no funciona. Te das cuenta que algo no funciona, pero tampoco es que tienes mucha idea de cómo arreglarlo, ¿no? Es como cuando tienes un perno flojo y pruebas con una llave y pruebas con otra y será con esta, será con la racha, será con la matraca, será con lo que sea. No tienes idea de cómo solucionarlo. Al señor Marini hay que decirle el científico Marini, porque en realidad Liga ha sido un equipo total y completamente desaparecido. Por más que Jimmy me diga, pero ¿cómo terminó los primeros 45? Es verdad, terminó en empate, con ocasiones. La más clara fue la que el arquero del Atlético Goianiense, Poli, tuvo ese paradón en la línea. Pero, a ver, es verdad, Liga de Quito finaliza los primeros 45 minutos, empate a 0. Pero ¿cómo termina los segundos 45? ¿Y en qué momento mete los cambios? Y después de los cambios es que vino la masacre. La defensa de Liga Deportiva Universitaria de Quito estuvo total y completamente vendida. Y Atlético Goianiense la compró. No puede decir vendida, Ángel. No. Vendida en el sentido de que Atlético Goianiense se lo bailó. No, es que eso no significa ser vendido. Vendido está diciendo que se regalaron, ¿no? Y ellos no se regalaron. El problema, como lo expliqué en su momento, fue Marini, porque hizo los cambios sin analizar lo que hacía el rival. Claro. Entonces, ahí sí le echó la culpa al técnico, porque no supo leer lo que sí supo leer el técnico de Loser. Uh-huh. Supo leerlo, por eso hace los cambios, para mantener la figura ofensiva. Bueno, perdón la interrupción, Jimmy y Ángel. Ustedes decían que 1-0 nomás le estaba ganando Flamengo Sporting Cristal. Pues ya, a petición de Ángel Oliveira, Flamengo estiró la diferencia. Ya le está ganando 2-0 con gol al minuto 87 de Mateusinho. Bueno, y por el ámbito de la Conca Champions, allí en el sector norte del continente,
Los Pumas de la UNAM están venciendo por cuenta de 1-0 al equipo de Cruz Azul. En los Pumas de la UNAM está jugando como titular Washington Corozo, mientras que Cruz Azul ya se quedó sin presencia ecuatoriana tras la salida de Brian Angulo rumbo al Santos de Fabián Bustos. Partido de ida en la Conca Champions en el Estadio Olímpico Universitario. Pumas de la UNAM 1, Cruz Azul 0, casi al finalizar el primer tiempo. Bueno, amigos y amigas, para el equipo de Liga Deportiva Universitaria se vendrán horas difíciles, pero tendrá que lavarse la cara rápidamente porque el día domingo estará enfrentándose al equipo del Cumbaya. Sábado, 19:30 con el Cumbaya. Lo cambiaron el sábado. Yo lo vi domingo. No, es sábado, porque domingo juega Melec a las 16:30, 19:30, perdón, y Barcelona juega a 18:00. Y cambiaron exactamente, eso pasó. Cambiaron las fechas porque una protesta entre Barcelona, Liga, Emelec, porque la semana pasada lo pusieron 7 y 9 de la noche. Y eso hizo de que los horarios de la fecha 7 se retrasen, porque estaban llegando a un acuerdo por esta situación. Entonces, cuando salió ayer en la tarde los horarios, porque ayer en la tarde salieron. Sí, a ver, confirmamos eso. A ver, la próxima fecha, que es la fecha 7, se va a jugar de la siguiente manera. Viernes 8 de abril, 19:00, Técnico Universitario recibe a Gualaceo. El sábado 9 de abril, 14:30, Mushuc Runa ante el Delfín. 17:00, 9 de octubre ante Universidad Católica. 19:30, Cumbaya ante Liga Deportiva Universitaria. El domingo 10 de abril, a las 13:00, para los que dicen que, uy, la radiación, el sol en la altura. 13:00. Independiente del Valle ante Guayaquil City. 15:30, Deportivo Cuenca ante el Emelec. 18:00, Barcelona Sporting Club recibe a Orense. Y el lunes 11 de abril se cierra la fecha con el partido entre Sociedad Deportiva Aucas y Macará. Entonces, próxima fecha, a Liga le va a tocar jugar contra el equipo de Cumbaya en condición de visitante en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y luego, rápidamente, el día martes deberá de recibir al equipo de Antofagasta. Y el domingo, y en el fin de semana, domingo 17 de abril, 18:00, recibe en su estadio al equipo del Barcelona Sporting Club. Así que semana clave, semana bisagra, que ha empezado y que empezará seguramente no con el mejor clima debido a estas derrotas consecutivas, una de ellas por goleada, en el equipo de Liga Deportiva Universitaria. ¿Momento para dar un giro brusco de timón? No lo sé, muchos dirán sí, pero el tema es, bueno, ¿quién querrá hacerse cargo de una papa caliente en caso de que Marini salga? Uf. Y los dirigentes de Liga no son precisamente de cambiar a medio campeonato. No lo son. Seguramente lo mantendrán a Marini. Bueno, un caso de éxito tuvieron. Caso de éxito tremendo, pero ya hace mucho tiempo. Cuando algo parecido vivió el gran Edgardo Bauza, inclusive lo tuvieron que sacar escoltado en un patrullero del estadio de Liga tras perder contra Olmedo. Y después terminaría siendo campeón nacional y después terminaría siendo al año siguiente campeón de América. ¿Se repetirá esto? Muy complicado. Se lo ve muy complicado. ¿Te imaginas que suceda lo mismo? Por favor. Muy complicado. Bueno, y jugando así, ni se diga. Bueno, horas de mucha reflexión, mucha introspección, mucha autocrítica y seguramente mucha tensión en el equipo de Liga Deportiva Universitaria, un equipo que, por supuesto, cuando pierde, no hay rueda de prensa, y si la hay de mala gana, no hay tampoco transmisión en el canal oficial, no hay mayores noticias, en fin. Esto el orgullo lo come, claro. El día domingo, insisto, se le viene una semana importante al equipo Albo para continuar con bien en la Liga Pro, para sacudirse de esta terrible derrota en la Sudamericana y para el próximo 17 de abril, precisamente allí,
recibir al equipo del Barcelona y tratar de descontarle alguna ventaja. Finalmente, la fecha número 9, el equipo de Liga, esta fecha se jugará entre semana, el día 20 de abril el equipo de Liga estará visitando Machala para enfrentarse al Orense. Eso es todo, amigos y amigas, respecto de mi parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los dejo con el último comentario de Jimmy Escalante y de Ángel Oliveira, sin antes agradecerles a todos ustedes, a Dani Toquiza, Carolina Guinda, Johnny Chafla, Freddy Suárez, a Pili Armas, a Elner Martínez Nieves, a Oscar Guzmán, a Julio Chuquimarca, nuevos seguidores de nuestra página en Facebook, y a todos ustedes que también se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por su cariño, muchísimas gracias por su confianza. Y por supuesto, a todos ustedes que no nos han seguido, síganos en Facebook, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Es gratis, les tomo unos instantes, les aseguro que les va a encantar. Mañana, horas de la tarde, partidazo tremendo, aquí en Fronteras Deportivas, en Momentos Deportivos S.E., Chelsea recibe a Real Madrid. Sí, esto partido vamos mañana, así que una vez los invitamos para que nos sigan, para que escuchen este partido, porque también vamos a tener el minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y Villarreal, equipo donde juega Pérez Estupiñán. También vamos a tener ese minuto a minuto, así que desde ya los invitamos mañana a que disfruten de este partido, y después en la noche pues tenemos el partido también de Emelec. Tenemos también tener el minuto a minuto del partido en el 9 de octubre, que también mañana juega, y el jueves también tendremos el partido de Barcelona. Así que tendremos 3 días de mucho fútbol aquí en Fronteras Deportivas, aquí en MDFC TV, Momentos Deportivos. Así que amigo, amiga, si te gustó la transmisión, si te gustó todo el performance, es decir, ambiente, desarrollo y post partido de este partido, pues no te olvides de dejar el pulgar arriba y por supuesto suscribirte en ambos canales, porque se vienen muchas novedades. Estaba buscando la rueda de prensa de Marini, pero no la encuentro. Porque no debe haber, vamos. Seguramente. No, es que me mandaron el mensaje que sí va a haber esta rueda de prensa, que ahí no va. Es que por disposición de la Conmebol es obligatoria la rueda de prensa. El tema, exacto, es si Marini va. Yo veo muy complicado que vaya Marini, seguramente lo mandará el asistente técnico de armas. Bueno, amigos, amigas, solo por comentarles una información, casi al finalizar el primer tiempo, los Pumas de la UNAM tiran la ventaja ante el equipo de Cruz Azul, están ganando 2-0. ¿Saben quién hizo el gol? ¿Se acuerdan de este jugador? Juan Ignacio Dineno. Por supuesto, goleador en Barcelona. Ex hombre del Barcelona Sporting Club, del Deportivo Cuenca. Y que de hecho en su momento la dirigencia torera tuvo para comprarlo. Y prefirió... No lo compró. Y prefirió otras opciones. Y no lo compraron y lo trajeron a Estupiñán, me acuerdo. Bueno, hoy Dineno se despacha con 2 goles, hace rato que juega en México y es figura excluyente en los Pumas de la UNAM. Bueno, se acabó el primer tiempo de la primera semifinal de la Conca Champions, se marcha ganador en su reducto por el momento el equipo universitario por 2-0 ante el Cruz Azul. La otra semifinal es una semifinal estadounidense en la que se estarán enfrentando el Seattle Sounders y el New York City FC. Amigos y amigas. Es el de, ¿cómo se llama este jugador? Arriaga. Arriaga, sí. Sí, señor. El Seattle. Uh-huh. Sí, señor. Ángel. Bueno, ¿qué más decir? Ya todo se dijo en los comentarios. Una Liga de Quito total y completamente vencida 4-0. Duele, porque por más hincha de equipos costeños que seamos, son ecuatorianos y al fin y al cabo nos están representando en el marco continental, pero lamentablemente esta es una goleada que no se va a olvidar la Liga de Quito, así como Fluminense todavía no se olvida aquella Copa Libertadores que le ganó en el Maracaná en el año 2008. Pero bueno, son situaciones del fútbol, cada partido tiene su historia y esta historia es la que le tocó afrontar a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que vamos a ver qué futuro le depara a lo largo de la Copa Sudamericana, a lo largo de la Liga Pro. Bueno, esos fueron mis comentarios. Franklin, Jimmy, un muy excelentísimo trabajo. Finalizamos esta jornada de Conmebol Libertadores, hoy martes 5 de abril. Bueno, con muchas sorpresas, ¿eh? Cerramos, como por ejemplo la victoria de Always Ready,
del Deportivo Cali, el empate del Caracas con el Paranaense. Bueno, aquí me despido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, siendo fieles a nuestras transmisiones. Y atentos que mañana tenemos Champions League, Real Madrid-Chelsea y el Villarreal-Bayern Múnich. Creo que en el Allianz Stadium, en el Allianz Arena Stadium, es el que se va a jugar el del Villarreal, ¿no? Sí, bien. La ida es sí. En el Allianz Arena, en Múnich, y la vuelta es en el Estadio de la Cerámica, antes llamado Exacto. El Madrigal. En Muy bien, Franklin. Real. Sí, señor, imagínense, bueno, Villarreal es una ciudad satélite de la comunidad valenciana, tiene poquitos habitantes, como 50.000. Bueno, estarán recibiendo al Bayern Múnich, ya son campeones de Europa League, ya han estado en semifinal de Champions, en fin, algo muy bueno, algo muy interesante y algo totalmente loable lo del equipo del submarino amarillo. Solo una cosita más para quienes se han quedado. Habló el doctor Isaac Álvarez, el presidente de la Comisión Económica del equipo Albo en Radio La Red, y citamos sus declaraciones, dice... Pablo Marini va a la rueda de prensa, aún no puedo decir algo que no se ha dado. Es un momento penoso para la institución, es un momento de reflexión total. Es momento de tomar esta experiencia como una lección. Esta no es la forma en la que queríamos empezar. Es un mal momento. Vamos a continuar con la comisión siempre hacia adelante. No vamos a dejar que este momento nos desanime. Bueno, el doctor Isaac Álvarez, una persona que ha puesto literalmente plata y persona en el equipo Albo, un dirigente que siempre está asociado con la... con la mesura, con la tranquilidad, con la cabeza fría, con la conciliación, con la seriedad, con la credibilidad, tanto en los entes que apoyan a Liga, en los entes que precisamente le dan una mano al equipo Albo, sobre todo en la parte monetaria y también en la hincha. Bueno, horas, insisto, complicadas para el equipo Albo. Insisto, no solo por este resultado que para nada fue un accidente, sino por la sucesión de malos rendimientos que ha tenido el cuadro de Liga Deportiva Universitaria. Yo le pregunto a Ángel, si él que es hincha de equipos de la costa lo sufrió, imagínense uno que es hincha de Liga y que ha tenido que relatar dos derrotas consecutivas y una goleada de por medio. Imagínense. Ah, Franklin, usted es hincha de Liga. Pero por supuesto, imagínese. Muy bien, justamente eso le va a preguntar Franklin. Franklin, con la mano y el corazón, ¿hincha de qué equipo es? Y ahorita usted solito soltó la sopa. Bueno, muy bien, muy bien. Así es bonito sincerarse con el público, porque, claro, o sea, por más que nos digan, no, que son tarrineros, que son de este equipo, que apoyan, no, a ver. El periodismo es imparcial y aquí MDP y Fronteras Deportivas, por más que Jimmy sea de Melec o Barcelona, que yo sea de Melec, yo aquí lo digo, soy de Melec, ahorita tengo puesta la camiseta de Liga porque apoyo al fútbol, pero aún así yo soy imparcial y me gusta el fútbol. Sí, señor. Nuestro amigo, la voz del hincha David Ceballos, ya te lo hemos de presentar, tiene una teoría respecto del tío Jimmy, ¿eh? Tío Jimmy todavía no la ha confirmado. Ni la ha desmentido, y creo que... No, sí la ha desmentido, muchas veces la ha desmentido ya. Te la contamos por interno. Dele, Franklin. Bueno, el tío Jimmy no dice nada porque ya debe estar ahí... No, aquí estoy. Complicado. Abrazo grande, amigos y amigas, a nombre de Ángel Oliveira en los comentarios. Supuestamente dice la voz del hincha, que yo soy barcelonista, pero yo no soy ni barcelonista, ni merecista, ni timbote, ni ningún equipo. No sé, okay. Así mi modo de comentar, siempre ser explosivo, porque es una manera justamente de comentar, ¿sí? Para que los dormidos despierten, pues. Entonces, ve los comentarios de Don Diego. Bueno, amigos, amigas, a nombre de Ángel Oliver en los comentarios, a nombre de su amigo relator Franklin Bacasela, a nombre de Jimmy Escalante en el análisis y también en la producción, a nombre del equipo de Fronteras Deportivas y de Momentos Deportivos S.E., les decíamos muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el día de mañana. Chao, chao. Buenas noches. Hasta luego. Pasen bien. Jimmy, si no lo cerraste, amigo, información de última hora, información urgente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Según información del periodista Andrés Villamarín, siempre muy... vinculado a Liga Deportiva Universitaria,
Pablo Marini habría renunciado. ¡No! ¡Vean eso! ¡Por favor! Voy a confirmarle, vamos a ver. Déjame ver. Insisto, es un periodista muy vinculado a Liga Deportiva Universitaria, que siempre está allí en los entrenamientos, viajando con el equipo, es presentador del canal oficial de Liga. Entonces, en lo que a Liga respecta, Andrés Villamarín goza de mucha credibilidad. Eso es lo que dice el periodista de Radio La Red y de Liga TV, y que también relata a propósito en Star Plus. Así que bueno, noticia bomba. Y en tal caso, ¿y ahora quién agarra la papa caliente llamada Liga? Justamente darán, lo que vos dijiste, Se la darán a Edison Méndez, se la darán a Salas. Puf, les digo algo, y se los digo en serio. Más allá de que están los casos de Guardiola, y quizá por ahora de Xavi, que no ha ganado nada, pero tiene al equipo del Barcelona bien, por ejemplo, de Zidane en el Real Madrid, no es común esto de que una antigua leyenda como jugador, sin mucha experiencia en los banquillos, tome el equipo y mantenga su idolatría. Inclusive le pasó al mismo Zidane, que terminó siendo hasta resistido por algunos hinchas del Real Madrid, siendo un crack tremendo como jugador y un crack tremendo como técnico. Bueno, ¿pasará esto con Salas, con Méndez, que son ídolos en Liga? No lo sé. Tenemos que esperar a las próximas horas para ver qué es lo que pasa. En tal caso, les deseamos lo mejor. Amigas, exacto, amigas, cuídense mucho. Buenas noches. Chau, chau. Sí, buenas noches. Y Rafael, los esperamos mañana. Hasta la próxima. Así es, Jimmy. Los esperamos mañana para esos partidos vibrantes de campeón. De mi parte, hasta mañana. Bendecida noche.